Hola, ¿qué tal? ¿Me oís? ¿Me escucháis? ¿Se me oye? ¿Se me escucha? ¿Todo bien? Estamos aquí, estamos con audio, ¿me escucháis bien? A ver, tengo que vigilar. Vale, si me pongo esto así, creo que se me escucha tanto si me giro para aquí como si me giro para allá. A ver. Vamos a revisar últimas notificaciones de Instagram antes de ponernos. Ahí estamos, ahí estamos. ¿Cómo estáis? Muy buenas. Voy a hacer una pequeña prueba. Una pequeña prueba con Pablito. Vamos a hacer una pequeña prueba con Pablito para ver que escuchéis los fuegos artificiales, ¿vale? Aquí estamos, aquí estamos. Exacto, los fuegos artificiales. Pablito aparece y os lo agradece, así que ya estamos aquí, estamos en uno de los días más emocionantes, es el inicio de... Eh, ¡Muy buena, Roger! Estamos en el inicio del ciclo de eh, composición. Eh, bien, la clase de hoy es muy especial porque es realmente una clase, eso sí que son UPFX. sí señor, sí señor. Ah, por cierto, hoy no bebéis ni con americana ni con camisa ni con corbata. ¿Por qué? Porque no he tenido mmm, testículos de ponérmelos con la ola de calor. Además, tengo en la ventana de abajo de casa, tengo ahí un patio con una familia muy pesados que mmm, tienen una piscina eh, de inflable y se pasan el día gritando. Así que, como ibais a estar oyendo todo el rato los gritos de la gente de abajo, pues tengo las ventanas cerradas. Y con las ventanas cerradas. Aquí, con el pedazo maquinote, con todo el calor que expulsa, con la cintic de un metro cuadrado, con el foco y con la bombilla, os puedo decir que no tenía narices de ponerme la camisa. Así que hoy no hay camisa. Hoy, sencillamente, tenemos. Eh, oye, pues, un chalequito bonito y una camisa blanca. Que. que tampoco, que tampoco está mal, ¿verdad? Tampoco estamos nada mal. Hace demasiado calor, es que es que es imposible, de verdad, es imposible. Pablito asado. Yo te digo una cosa, ya Pablito en su mejor momento no tiene toda la pinta de estar vivo, no es un pollo con la, eh, con, no, no es un pollo con la actitud de vivo más grande, no me mires así, porque sabes que es verdad, no tienes mucha cara de vivo, mirarlo, de hecho, no tiene mucha cara de vivo, ¿verdad? Aunque aunque él lo esté. Pablito ya tiene un poco pinta de pollo asado. Y de hecho a él no le he quitado la camisa y la corbata. Así que eh, Pablito hoy, cuando aparezca, va a ser para gritar de calor. Para gritar de calor. Así que dejo a Pablito por aquí. Siéntate ahí. Ahí quieto. Que ahí quieto. No... De... Pero... Ya, ¿eh? Ya. Vale, pues... Composición. Hoy quiero pediros una cosa. Eh, quiero ver, eh, quiero ver ahí que hierba, qué hierba el chat, porque quiero ver que estáis pendientes de lo que os quiero pedir. Porque hoy va a ser una clase y como va a ser una clase quiero vuestra máxima atención y vuestra máxima velocidad y/o celeridad en el chat, ¿vale? Así que ahora quiero ahí todo el mundo escribiendo en el chat. Hola, hola. Sí, estoy pendiente, estoy pendiente. Chat. Ta, 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 ta. Porque quiero, quiero velocidad, quiero velocidad y quiero interacción lo más ágil posible. YouTube no es el, eh, con, en el, el contexto igual más ágil, porque esto seguramente en Twitch sería muchísimo más dinámico. Pero lo que os voy a pedir hoy es que colaboréis. Oye, bueno, no te preocupes. No te preocupes. ¿Vale? Entonces, quiero que colaboréis. ¿Por qué? Porque va a ser muy parecido a una clase. Es una masterclass, pero es una clase en la que os voy a pedir interacción. ¿De acuerdo? Así que, eh, vamos a empezar con uno de los temarios más interesantes. Un temario que yo me he reservado generalmente para mis mentorías y para mis... Eh, clases en la universidad y en todos sitios, pero bueno, al final ahora mismo estoy muy enfocado en, en la escultura práctica y el canal y toda la parte docente eh, al margen de lo que es ZBrush la estoy dejando un poquito aparte. Así que, ¿qué coño? Lo voy a poner en el canal. Es más, es posible que este sea que esta serie de composición sea eh, lo primero que, en lo que active la monetización en el canal. La monetización por anuncios. Es posible que en este ciclo sí que la active porque me parece, me parece verdaderamente interesante. Es un contenido. Es un contenido bastante, bastante bastante de valor así que todavía no lo he meditado del todo pero es posible que sea la primera vez que haga la prueba de monetizar por publicidad los vídeos así que vamos para allá qué es la composición quiero que me digáis qué es la composición si estabais ansiosas y sí, ansiosos porque habláramos del tema de la composición tenéis que entender ¿Qué es la composición? ¿Qué es la composición? Decidme lo que esperáis por composición. Decidme qué esperáis aprender. este, Si lo estáis viendo en diferido, escribidme igual. Ya, pero, Chan, pero si luego lo vas a decir y no vale de nada. Pero escribidlo igual, que los comentarios en el vídeo dan, 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 dan rating y hacen que suban el ranking y en el interés de visualizaciones. Así que, ponerlo en comentarios, aunque estéis viendo el vídeo en diferido. ¿Qué esperáis por eh, por composición, qué os gustaría, línea de flujo, lo que te falta, es lo que te falta pero al 100%. <laughs> pero no te deja ser tan visible como quisieras, saber componer, hacer que una escultura sea llamativa. Hola niña india gracias muchas gracias aquí pues aquí estoy con el chaleco y la camisa normalmente llevo también corbata eh, camisa y corbata pero no he tenido cojones de ponerme Uy, he dicho he dicho una vez ya está ya no lo puedo monetizar me cachis no puedo monetizar ya he dicho una palabra prohibida las técnicas para llamar la atención de forma dinámica y armónica. ¿Qué es composición? ¿Qué es composición? Estética visual. ¿Qué es composición? Porque lo primero que tenemos que entender es lo que vamos a hacer. ¿Qué vamos a aprender a hacer aquí? ¿Qué vamos a aprender a hacer en este ciclo de dos o tres clases? No lo tengo muy claro, van a ser dos o tres clases aproximadamente. Pero qué lectura correcta de una obra en la escena, personajes, iluminación, etcétera, y transmiten un mensaje. Sí, sí, eso es la palabra, es la manera más grande, pero ya estamos utilizando algunos elementos para eso. Me gusta tu definición, es, es buena, pero es como demasiado amplia. Es como eh, decir, eh, un cuadro es lo que se dibuja en un lienzo para que la gente sienta emociones. Ah, sí, es muy, es muy general, ¿no? Yo, yo quiero que concretemos un poquito más. Eh, eh, un poco mareado el término bump. El término bump, pues eh, si luego tenemos un respiro, eh, me pides que te lo aclare y te lo aclaro, ¿vale? Bien, eh, quiero que entendamos una cosa, ¿vale? Y os quiero, y os quiero preparaditos y atentos en el chat para ir escribiendo, para, para ir diciéndome, eh, diciéndome lo que os vaya pidiendo. Bien. En realidad nosotros, ¿para qué esculpimos? En realidad os voy a dar lo primero, os voy a dar la clase de composición. Esta no es para escultura, es una clase genérica de composición de la cual extraeremos conceptos específicamente para escultura, pero os voy a enseñar a componer. Obras visuales, ya sean de escultura como eh, en 2D, eh, y aplicará incluso también a conceptos como la escenografía, la arquitectura, el interiorismo, la decoración, etcétera, ¿vale? Entonces, corregidme, ponedme sí o ponedme no. Toda obra que hacemos, queremos que transmita una emoción. Es decir, nosotros, cuando creamos una pieza y llama a esta pieza videoclip, llama esta pieza Película, llama a esta pieza ilustración, llama a esta pieza estatua, llama a esta pieza diseño de personaje, llama a esta pieza logo corporativo. Siempre que generamos una pieza artística, lo que esperamos es que genere una emoción en el espectador, una emoción de confianza si es el logo de Vodafone o el logo de Movistar, una sensación eh, de riesgo si lo que estamos haciendo es un póster de una película de acción, una emoción de ternura si queremos eh, representar una escena en la que queremos Emocionar al, al espectador de las salas de cine, es decir, siempre queremos despertar una emoción, aunque esa emoción sea mi personaje mola mucho, mira qué espadote más gordo tiene, ¿vale? Es decir, aunque la emoción sea tan simple como estoy haciendo hentai y quiero que la gente perciba lo que yo quiero que perciba, eh, hasta estoy haciendo un personaje y quiero que se vea mmm, tierno y cariñoso y con ganas de abrazarlo y de achucharlo y de apretarle la cara muy fuerte contra la barriquita, esa peluda que tiene. Es decir, si siempre que hacemos algo artístico estamos intentando transmitir emoción. vale? vamos a seguir porque al menos, al menos dejaremos claro lo que voy a hacer como composición para que luego no haya confusiones. vale? entonces, de qué maneras podemos transmitir una emoción hacia el espectador? quiero que me digáis eh, la manera más simple en la que se os ocurre. por ejemplo, si queremos hacer eh, eh, algo tierno, si queremos despertar en el espectador ternura, ¿Cómo podemos despertar ternura? Escribidme, escribidme en los comentarios también, escribidme cómo podemos despertar ternura en el espectador. ¿Qué armas tenemos como creadores visuales para despertar ternura en el espectador? Colores cálidos, un gatito, ojos grandes, formas suaves. Bien, lo vamos a dejar aquí. Un gatito, colores cálidos, formas suaves. Eh... Lo que tenemos que comprender es que en la creación de toda pieza, de toda pieza, eh, artística, de acuerdo. Nosotros lo que tenemos es una serie de canales, una serie de canales a través de los cuales vamos a transmitir información al espectador y esta información va a despertar emoción, de acuerdo. Y ahora vamos a iniciar nuestro pintarrajeo. Cuando nosotros queremos, eh... ¿ok? Cuando nosotros queremos Transmitir emoción lo podemos hacer a través de diferentes canales. Eh, y esto es muy parecido a los canales de la comunicación tradicional persona a persona. Cuando yo le quiero decir a una persona que se calle, ¿cómo se lo puedo decir? ¿De qué maneras le puedo decir a una persona que se calle? Canales de comunicación. ¿Cómo le puedo decir a una persona que se calle? Con la mirada. ¿Cómo más? Se lo puedo decir con la mirada. Se lo puedo decir mediante un gesto. Se lo puedo decir con la voz alta. Se lo puedo decir con un golpe en la boca, ¿de acuerdo? Con señas. Bien. Tengo varios canales. Para decirle a una persona que eh, baje la voz o que se calle, se lo puedo decir mediante el canal del la comunicación verbal. ¿De acuerdo? Mediante el canal de la comunicación verbal nosotros podemos decirle que se calle. Hola, cállate. Este canal de comunicación verbal se lo podemos, lo podemos utilizar tanto en chat como en cualquier medio que nos permita escribir o que nos permita comunicar verbalmente. Pero lo podemos, si estamos, por ejemplo, en una videoconferencia como esta, se lo podemos decir. Mediante dos canales, ¿verdad? La comunicación verbal tendría dos posibles canales. ¿Qué dos posibles canales tendría? Tendría el canal voz y tenía el, tendría el canal texto, ¿correcto? Es decir, para nosotros transmitir la información en videoconferencia, por ejemplo, de que alguien se calle, lo podemos hacer mediante la voz y mediante el texto. ¿Cómo más se lo podemos hacer? Con un dedo índice sobre la boca, perfecto. ¿Y este qué canal sería? Si yo le hago un gesto, un gesto visual o un gesto... Eh, mediante, mediante la mano, ¿qué canal estoy utilizando? ¿Qué canal utilizo para transmitirle la imagen? El canal visual, la comunicación visual. ¿Correcto? Bien, estos son los diferentes canales mediante los cuales yo puedo transmitir una información que en principio va a generar una emoción. Nosotros podemos utilizar todos estos canales, uno solo de ellos o varios de ellos. Eh, si yo quiero que vosotros no habléis, pero luego utilizo el canal de texto para esto y os digo: no habléis, no habléis, ¿eh? no habléis, no habléis. Estoy utilizando el canal verbal y os estoy diciendo que no habléis, pero en cambio, en el canal de texto os digo otra cosa: no habléis, no habléis, no habléis, no habléis, pero mirad el texto. Es decir, estoy diciendo una cosa por un canal y estoy diciendo otra cosa por otro canal. Es decir, cada canal puede transmitir una información diferente y puede generar una percepción diferente y generar una, eh, eh, una información incluso contradictoria, ¿de acuerdo? Es decir, si yo además os digo callaros, pero luego en el canal verbo pongo esto y luego... Pongo cara de ironía, como que no os estoy a ¡Ah, callaros ya. No os estoy diciendo que os calléis. ¿Por qué? Porque he utilizado además un canal adicional que es el tono de voz, vale, que es lo que hace tan complejo el canal de comunicación verbal, que se puede utilizar con tonos de voz, etcétera. Pero yo os puedo decir que os calléis y, aunque os esté diciendo que os calléis en texto, deciros que no os calléis, que no me hagáis caso y mediante mis gestos o mi actitud corporal o mi lenguaje verbal haceros saber que estoy. Eh... Hablando en coña, de acuerdo con lo cual estoy utilizando todos los canales para transmitir una información que en realidad eh, se utiliza de manera contradictoria y genera una emoción de contradicción en el espectador porque uno de los canales le está diciendo que se calle y los otros dos canales le está diciendo que no. Sin embargo, si os digo todos aplaudir y escribo todos aplaudir, y hago este gesto y os pido que todos aplaudáis. Estoy utilizando los tres canales que tengo a mi disposición para transmitir la misma información. ¿Y qué consigo con esto? Lo que consigo es reforzar el mensaje. Reforzar la emoción porque lo estoy percibiendo por todos los canales. El canal verbal me pide que aplauda, me está haciendo gestos de aplauso y me ha escrito por el chat que aplauda. ¿Entendéis la potencia de los tres canales? Los tres canales me sirven para transmitir. Tres informaciones que pueden estar alineadas en el mismo sentido o que pueden ser incluso contradictorias entre ellas. Y dependiendo de la importancia que yo le asigne a cada uno de los canales, la emoción del canal más importante va a ser la emoción predominante. ¿Correcto? Me gustaría algarabía y aplausos por, 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 por esta pedazo de, de, de sesión. Es decir... Una vez yo soy capaz de comprender cuáles son los canales de comunicación de los que yo dispongo a la hora de despertar emoción en el espectador y soy capaz de manipular la información que se transmite por cada uno de estos canales, puedo generar emociones alineadas para reforzar un mensaje o emociones que generen contradicciones que despierten más interés en el mensaje generado. ¿De acuerdo? Esto es un poquito lo que me gustaría... Eh, lo que me gustaría que tuvierais claro porque ahora nos vamos a ir a nuestro campo el campo de despertar emoción mediante piezas visuales de acuerdo en, en lo que vamos a hacer voy a intentar omitir directamente los conceptos de audio de acuerdo tenemos claro que eh, podemos trabajar audio es decir, podemos utilizar el canal auditivo para despertar emoción, pero la mayoría de nosotros estamos haciendo piezas que no son audiovisuales. Es decir, no estamos utilizando... Eh, eh, el canal de sonido, que es el canal que utilizaríamos en un videoclip, que utilizaríamos en una película, el que utilizamos en cualquier pieza que combine canal visual con canal auditivo. Nosotros en la mayoría de piezas no vamos a contar con este canal, con lo cual es un canal que en cierto modo voy a omitir un poquito, ¿de acuerdo? Lo omitiré un poco, aunque voy a utilizar algún ejemplo donde sí que vamos a hablar de audio. Entonces, a través de... Antes, cuando he preguntado cómo podíamos despertar ternura, una de las cosas más evidentes que habéis dicho es la siguiente. Puedo despertar ternura mediante un gatito. ¿Correcto? Un gatito es una de las formas más evidentes de despertar ternura. ¿Qué canal estoy utilizando en la comunicación visual cuando yo utilizo un gatito para despertar ternura? O cuando yo utilizo, en lugar de un gatito, una escena en la que un padre columpia a su hija. ¿Qué utilizo? ¿Qué estoy utilizando? Hola Carlos. Estoy utilizando, no es el canal visual, no es el canal visual. Porque ya estamos en el mundo visual, es decir, dentro del mundo visual tenemos varios canales. Dentro del mundo visual tenemos varios canales de comunicación. ¿Qué canal de comunicación estoy utilizando cuando utilizo la representación de un gatito o la representación de un padre columpiando a su hija? Estoy utilizando el canal semántico. El canal semántico es el canal más evidente. Es el que nosotros utilizamos siempre cuando queremos transmitir. Quiero... Hacer una ilustración sobre guerra. Pues pinto una batalla. Quiero hacer una ilustración sobre Wonder Woman, que es muy Wonder y muy Woman, ¿vale? Pues entonces represento a Wonder Woman, tan Wonder y tan Woman, como yo quiera que sea. Quiero una ilustración de un superhéroe autoritario y con fuerza, pues utilizo a Magneto o utilizo a Superman. Eh, quiero mmm, representar la amistad entre varios personajes, pues entonces lo que hago es poner varios personajes y se están dando la mano y abrazándose. ¿Por qué? Porque es lo más evidente. Despertar ternura mediante lo que estoy viendo. El canal semántico es lo que estoy viendo. ¿De acuerdo? Mediante lo que estoy viendo, yo despierto una emoción en el espectador. ¿Correcto? Esto sería el canal semántico. ¿De qué otra manera que no sea mediante lo que estoy viendo yo puedo despertar una emoción? Aparte del canal semántico, que es el significado de lo que estoy viendo, yo quiero hacer una estatua de un Iron Man muy de, muy muy Potente, pues vamos, no sé, pues, ah, mira, ah, espera, espera, que estoy teniendo una idea acá. Vamos a coger la escena en la que Iron Man eh, hace estallar las gemas del infinito, o sea, con el guantelete hace, hace el chasquido para eliminar a todo el ejército de Thanos. Eso es pura semántica. Quiero demostrar que mi personaje es poderoso, pues le pongo a hacer algo que semánticamente sea poderoso. ¿Correcto? me gustaría ver confirmaciones conforme estáis eh, siguiendo el hilo. entendéis lo que es el canal semántico, es el significado de lo que estoy viendo sin ir más allá, es decir, si yo es la descripción de lo que estoy viendo, eso es el canal semántico, es el lo que veo, es lo que se me representa. pero vosotros sois artistas visuales. Y sabéis que existen más maneras de transmitir emoción que sencillamente poniendo a Tony Stark en la pantalla, haciendo estallar el guantelete, eliminando al ejército de Thanos y existen otras maneras de despertar una emoción de momento épico o una emoción de momento de poder. ¿Cuál es el más evidente de qué manera yo puedo despertar una emoción que no sea mediante lo que estoy viendo? Como artistas visuales, nosotros tenemos otra arma muy poderosa, inmensamente poderosa. Y esta arma muy poderosa voy a intentar eh, eh, sacar aquí Google para ver... Eh. Padre, columpio, hijo. Y voy a buscar en imágenes. Vale. A ver, demasiadas opciones. Vale, copio imagen y voy a pegar al padre columpiando, a ver, eh, control V, ¿por qué no se pega? A ver, copiar imagen, copiar imagen y pegar imagen. Aquí está. Canal semántico. Quiero una escena tierna, pues un padre columpiando. Ah, vale, claro, es que tenía tenía el foco puesto en el chat de YouTube. Ahí está. Vale. El siguiente canal que tenemos para comunicar en el campo de la comunicación visual, es decir, el campo de las piezas que se perciben a través de los ojos, ¿vale? Piezas que se perciben a través de los ojos. Estamos dejando ya de lado el, el canal auditivo y estamos dejando de lado el canal texto, ¿de acuerdo? Porque no vamos a poner subtítulos y no vamos a poner necesariamente texto. Vamos a utilizar solo el canal visual. Vamos a ver, ¿de qué manera puedo transmitir una emoción que no sea mediante la semántica? Pues el siguiente modo evidente de transmitir una emoción es el... El color es el segundo canal que percibimos mediante la vista. Mediante la vista nosotros percibimos una información semántica y además la percibimos de un color determinado. ¿Correcto? ¿Qué pasa si yo cojo esta imagen? Aquí está. Y le aplico una superposición de colores de color rojo en superponer. ¿Sigue transmitiendo la misma ternura que transmitía con el canal semántico? ¿Sigue teniendo la misma energía emocional que tenía anteriormente solamente con el canal semántico? ¿O hay algo que haya cambiado? De hecho, lo que voy a hacer es, voy a hacerlo más simple, voy a eliminar la saturación y voy a colorear en un tono completamente rojo. Ahí está. Dándole más oscuridad ya no transmite la misma ternura. ¿Por qué no transmite la misma ternura? Es más, os voy a hacer reflexionar. ¿Sois capaces de ver esta imagen con ternura ahora mismo? ¿Sois capaces de verla con ternura siendo la misma imagen que teníamos anteriormente? El canal del color es un canal que entra mucho más profundo en nuestra percepción emocional. Es decir, el color... Es como si yo os estoy diciendo callaros si no habléis, pero el lenguaje de comunicación verbal está diciendo otra cosa. El lenguaje de comunicación verbal acaba teniendo, en muchos casos, un poder de comunicación superior que el canal de, de la comunicación verbal. ¿De acuerdo? Entonces, si es la misma imagen y soy incapaz de verla con ternura, quiere decir que el canal del color, es un canal más poderoso que el canal de la semántica. Pero aquí no os estoy revelando gran cosa, porque en realidad todos sabemos que el canal del color, todos los que nos dedicamos un poquito a esto y nos gusta y somos cotillas, sabemos que la transmisión emocional del color es muy poderosa, que nosotros podemos generar un personaje muy mono, pero si lo hacemos de un color rojo violento, entonces como mucho vamos a poder hacer que sea energético o que sea pasional, pero no vamos a conseguir sea dulce no va a ser dulce de color rojo puede ser visceral puede no ser violento pero sí visceral enérgico y pasional de acuerdo con lo cual la connotación del color es predominante sobre la emoción que genera el canal semántico así que si continuamos tenemos el canal semántico y tenemos el canal del color El color es más poder, exacto, pero estaría cambiando el color, ¿correcto? Es decir, eh, Hugo, con colo... cambiando el color, sería más tierno si yo, en lugar de cambiarlo de rojo, lo paso a rosa y lo atenúo un poquito para que sea pastel y le cambio la... el contraste un poquito, lo que estoy modificando es ese canal color, ¿de acuerdo? Con lo cual, el canal color es súper poderoso y es más poderoso que el canal semántico. Pero vamos a hacer lo siguiente. Si ahora realizo esto y hago lo siguiente. Y ahora cojo y aplico un degradado de negro a negro, pero transparente. Ahí estaría. Vale. Y hago esto. De hecho, a ver, eh, voy a hacerlo con un color que esté aquí en la imagen, como por ejemplo este. Un poquito más clarito. Es que quiero que se vea bien el defecto y tengo miedo de que no lo percibáis. A ver. Eh, 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 eh. Vamos a hacerlo de negro a negro, pero no a negro, sino a un rojo oscuro que tenga en la imagen. Ok, ahí está. Y hago esto. Y lo hago solamente en esta zona de aquí. Ahí está. Vale. Esta composición consigue una transmisión emocional todavía distinta a la que había conseguido anteriormente. Es decir, hemos cogido una semántica, le hemos aplicado un color y ahora lo que hemos hecho es sobre la misma semántica y el mismo color hemos aplicado una composición diferente. Una composición que es el canal... De la compo. Lo que llamamos composición es la manera en la que estructuramos los elementos semánticos dentro del espacio visual. ¿Vale? Es decir, yo llamo, o, lo, o en lo que me voy a centrar dentro de estos vídeos, es en cómo tengo que distribuir los elementos semánticos dentro del espacio visual para generar una u otra emoción. De acuerdo, es a lo que yo llamo composición. Es verdad que podríamos decir que la composición es un todo, no es la suma de todas las piezas que genera una emoción determinada en el espectador. Yo lo que hago es distinguir entre tres canales: el canal semántico, el canal de color y el canal de composición. Vale, de manera que si ahora cambio esto aquí, nos vamos a la composición. Y repito, ¿qué es la composición de qué voy a hablar en estos vídeos? No voy a hablar del canal semántico. ¿Por qué no voy a hablar del canal semántico? Pues porque todos somos seres semánticos. Todos vosotros y todas vosotras tenéis ideas semánticas para establecer la semántica de una pieza de comunicación. Es decir, cuando alguien os dice tenemos que hacer una viñeta en un cómic eh, de un sitio por el que ha pasado Flash, pero no podemos poner a Flash o por la que ha pasado Hulk sin poder ver a Hulk, porque os lo describe de esta manera el, el guionista. Nosotros semánticamente ya tenemos claro que, bueno, que si ponemos un entorno urbano completamente destrozado con una huella de pie grande, pues oye, pues eh, vamos a entender que ha pasado Hulk. Es decir, el canal semántico es el canal más evidente. No voy a hablar de él. No voy a hablar del canal semántico porque. Posiblemente vuestras ideas semánticas sean mejores que mis ideas semánticas. No necesitamos una clase para que os diga que una batalla entre orcos y elfos va a despertar mmm, mmm, la sensación de peligro porque hay una guerra entre orcos y elfos. Pues ya lo sé, pues es lo que estoy pintando. Y nos no voy a explicar que si queréis algo tierno, pues podéis hacer una pareja besándose porque eso es tierno. Pues ya lo sé, yo eso ya lo sé. Tampoco vamos a hablar del canal color, porque el canal color es aquel canal con el que estamos más familiarizados los que somos artistas gráficos o venimos un tiempo trabajando en el campo de la comunicación visual, somos mucho más conscientes de que los colores... Cálidos despiertan calidez, que los fríos despiertan frialdad, y por eso se llaman de esa manera: que el verde me evoca la naturaleza, que el naranja me evoca eh, al, a los alimentos, que el rojo me despierta pasión o me despierta violencia, que el negro es el color de la muerte, pero también es el color del vacío, es el color de la elegancia, que podemos utilizar el blanco como color de la luz, o que podemos utilizar el verde pastel para generar una sensación de calma y pintar el interior de un quirófano de ese color para que mi paciente esté tranquilo. Es decir, tampoco me voy a enfocar, aunque voy a utilizar determinados ejemplos, en el canal del color en esta tanda de composición. ¿Por qué? Porque bueno, más o menos, más o menos. Todos sabemos que Son Goku se ve más pasional que Vegeta, porque Son Goku es de color rojo y Vegeta es de color azul, con lo cual Vegeta es más mental y Son Goku es más loco. Uy, pero fijaros, son exactamente los mismos colores que los protagonistas y antagonistas de Naruto. Naruto tiene el mismo color de Son Goku. ¿Por qué? Porque cuando yo hago un protagonista que quiero que despierte una emoción de aventura, utilizo los colores de aventura. ¿Cuál es el color de más aventura que tengo? El rojo. ¿Cómo suavizo el rojo? Virándolo un poquito hacia el naranja, porque el naranja tiene la calidez del rojo, pero también posee las cualidades de inteligencia del amarillo. Por ejemplo, el amarillo es un color que eh, es el color que le asignaríamos a, a una inteligencia, a Dios, ¿de acuerdo? No a una inteligencia artificial. A una inteligencia artificial utilizaríamos colores tecnológicos, como por ejemplo la gama de los azules, ¿de acuerdo? Pero cuando queremos que un personaje sea pasional y sea. Extrovertido, utilizamos el color rojo y cuando queremos que un eh, personaje sea antagonista de un personaje con color rojo, ¿qué utilizamos? Utilizamos un complementario de la gama cromática en la que estamos trabajando en el protagonista. Si la gama cromática en la que estamos trabajando el protagonista es la de los naranjas, pues vamos a irnos al color opuesto y vamos a trabajar en una gama cromática de azules. Y así conseguimos una contraposición cromática que nos deje claro que esos dos personajes son rivales, enemigos, antagonistas o sencillamente tienen personalidades opuestas, ¿de acuerdo? Por eso no vamos... Hola Dani, entendió todo. Eh, con lo cual, eh, quiero que comprendáis y quiero que me deis la confirmación de que habéis entendido que tenemos tres canales. Tenemos el canal semántico, el canal del color y el canal de la composición. Estos tres canales me permiten transmitir una emoción a través de una pieza que se percibe a través de la vista, ¿de acuerdo? Nos vamos a limitar estrictamente a esto. Eh, porque, bueno, lo único que tendríamos que hacer es si estuviéramos hablando, por ejemplo, de un videoclip. El canal música también me serviría para transmitir una información emocional diferente, con lo cual podríamos estar utilizando el canal color, el canal composición y el canal semántico de una manera y el musical, pues poner una banda sonora de violines que fuera completamente contradictoria a lo que está pasando. ¿Lo hicieron en modo.? Eh, sí, bu bueno, a ver, también por temas de marketing, ¿eh? es decir, una cosa os tiene que quedar clara. Eh, todo lo que os estoy comentando tiene contraejemplos eh, dentro del mundo de la cultura pop y del mundo de la comunicación audiovisual. Encontraremos contraejemplos de todo. Primero, porque ya entendemos que eh, existe una cultura detrás de un determinado personaje que afecta también a su percepción. Es decir, si yo quiero despertar una nueva sensación con un personaje, pues voy a cambiar alguna de sus cosas. Pero hay que tener en cuenta que toda la historia que ha recorrido Dragon Ball también modifica la percepción que tiene el espectador con respecto a Dragon Ball. Es decir, muy posiblemente en Dragon Ball o en cualquier anime que tenga un recorrido tan largo, el canal semántico tenga un poquito más de intensidad, un poquito más de fuerza del que tendrían los otros dos canales, y probablemente el canal color no fuera tan relevante como el canal semántico. Si yo te convierto a Son Goku en mono gigante, estoy utilizando el canal semántico para transmitir algo, si en cualquier momento del futuro yo evoco a ese mono gigante, como por ejemplo la transformación del Super Saiyajin número 4, aunque a nivel de composición y color no sea tan directa como la composición y color de alguna otra transformación, estoy evocando a una semántica que viene aprendida de toda la historia de la evolución de la serie, que me evoca, que me despierta muchas cosas, ¿de acuerdo? Y tenemos que tener otra cosa en cuenta. No todo el mundo utiliza, barra conoce, barra domina el lenguaje de la comunicación visual. Muchas veces los propios artistas utilizan, barra utilizamos, estos canales de comunicación de una manera intuitiva, sin dominarlos o sin... Representarlos académicamente, ¿vale? Para que nos entendamos. Entonces, nos podemos encontrar muchísimos ejemplos donde un director ha utilizado de manera contradictoria los canales de composición con los canales de emoción, pero como la historia tenía un desarrollo muy lineal y muy bien evolucionado, pues bueno, no nos ha chirriado ese momento en concreto, ¿vale? Entonces, se crea una semántica interna eh, que. que acaba ganando una fuerza que no tendría la semántica de por sí. Es decir, a mí me da igual que me lo pintes en blanco y negro. El momento en el que Frodo se besa con Sam, pues va a ser tierno para... ¿No se besa con Sam, Frodo? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que al final Frodo y Sam se besan, ¿no? Pues ese momento da igual que me lo pintes de ro... ahí cuando estaban en el volcán, ¿no? Se besan un momento ahí cuando están en el volcán. Yo creo que sí. Yo creo que se enrollan cuando están en el volcán. Pues da igual que cromáticamente esté pintado de rojos violentos. Es un momento tierno porque se ha generado una semántica a lo largo de toda la trilogía que hace que por fin veamos el beso entre Sam y Frodo, con lo cual va a ser emocionante, va a ser tierno, aunque la composición no lo sea y aunque el color no lo sea. Porque se ha generado una semántica interna, ¿vale? Eh, yo solo he visto en la que... Eh, Rick, hay una versión en la que no se besan. Eh, hay, hay una versión en... en... Yo... Eh... Yo es que busqué busqué en, en, en el programa este de descargas, en el. en el. No, no me acuerdo cómo se llamaba. Busqué El Señor de los Anillos, y en la versión que yo vi sí que se besan. Bueno, pasan muchas más cosas. De hecho, yo no sabía que eh, esta obra de fantasía de fantasía épica era tan loca y tan sexual. Pero yo descargué el Señor de los Anillos. Y, y, y sí, pues iban vestidos con armaduras. Me parece que las armaduras que llevaban no eran muy grandes y no protegían mucho, pero tampoco se peleaban muy fuerte ni se daban espadazos, con lo cual tampoco les hacía que les hacía falta. Pues en esa versión, en la que yo vi, eh, al final Frodo y Sam se besan, se besan y se besan ahí en el volcán. Hacen algo más que besarse, pero, pero es tierno porque lo llevas esperando toda la película. Entonces da igual que sea en tonos rojos porque se ha generado una semántica interna, ¿vale? <laughs> ¿Esa peli no era...? <laughs> ¿esa, no es la, ¿Esa no es la peli? Pues yo no conozco otra, oye, yo no conozco otra. Además, sí, a mí me han dicho que hay una trilogía, pero yo la que he visto es una solo, es una solo y dura unos 40 minutos o 50, y al final, Frodo y Sam se besan. Bueno, no es al final, quedan todavía 10 minutos de película donde hacen más cosas, pero a, a 10 minutos del final de película se besan. ¿Vale? Eh, Bien, entonces hemos comprendido que no vamos a entrar en el campo semántico porque ya lo dominamos muy bien, no vamos a entrar en el canal del color porque es el canal que es mucho más fácil de conocer, solamente necesitas buscar en una página significados de los colores y los significados de los colores te hablan, bueno, si la página es fiable, te hablará de lo que significa cada color y cómo utilizar cada cromatismo. Un día podemos hablar de cómo generar colores narrativos y de cómo utilizar sabiamente el canal del color. Estaríamos dentro del ciclo de composición, pues podríamos hacer una pequeña clase de cómo generar un color narrativo, cómo despertar emociones de manera coherente a través del color, en lugar de coger el cubo de pintura y empezar a pintar las cositas así a lo loco. ¿Vale? Eh, ve, revísalo, revísalo. Tú busca...

¿Cuáles son las armas que tenemos nosotros para despertar emociones a, a través del canal de la composición? De acuerdo, es decir, el canal semántico es lo que veo, el canal color es el color del que lo veo y el canal composición es la manera en la que lo yo esto quiero que lo apuntéis porque luego está de puta madre y luego así lo podéis definir y parece de diccionario. La composición el canal de composición es la manera en la que los diferentes elementos semánticos de una composición visual se distribuyen en el espacio y generan jerarquías los unos contra los otros y contra el propio espacio. Aplausos. Aplausos. Eso es la definición mi definición de lo que es el canal composición. Pues las vacaciones ya se acabaron. Ahora estoy de, de trabajo. ¡Boom! ¡Toma! Eso es el canal composición, la manera en la que los ele diferentes elementos semánticos se interrelacionan por posición, tamaño y colocación con respecto al entorno dentro de un campo visual, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos que saber es que nosotros disponemos, para empezar, cuando realizamos una comunicación visual, de un de nuestra primera arma, os la presento, la tenéis aquí, mirad, ahí arriba, tenemos la primera arma de, que, de la que disponemos como creadores visuales. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué estamos viendo ahí? Lo que estamos viendo es el campo visual. El campo visual es el entorno limitado, limitado por condiciones físicas o por nuestra visión, por el rango de nuestra visión, es el entorno limitado en el que sucede la comunicación. ¿De acuerdo? La comunicación... Correcto, correcto Carlos. Es que vamos a esto, esto es súper importante. Eh, ¿Cuál es el peso de cada uno de los canales? Eh, exacto, es que eso es lo complejo, Hugo. Eh, Hemos visto que una imagen tierna pintada de rojo eh, pierde su ternura, ¿correcto? Con lo cual hemos visto que el canal del color es más poderoso que el canal semántico a la hora de transmitir la emoción principal o la emoción dominante de, de, una, de una composición visual. Bien, pues el canal composición es todavía más poderoso. Que el canal del color. Es decir, en la importancia eh, entre los tres canales de cara a la generación de la comunicación visual definitiva y de la emoción de esa comunicación visual es aproximadamente, por poner unos números más o menos, un 60% el canal eh, de la compo, un 30% el color y un 10% el canal semántico. Es decir, por mucho que a mí se me ocurran, por eso eh, eh, muchas veces os digo os falla la compo y cuando falla la compo falla todo porque me da igual que la armadura esté muy bien hecha me da igual que el canal semántico y que el canal texturita y pielecita y cuerito esté muy bien hecho si la composición si la manera en la que está colocado si la manera en la que interactúa con el resto de volúmenes y la manera en la que se comunica con el resto de la pieza no es la adecuada es decir el 60-65% del poder de una comunicación Visual viene de, de la manera en la que distribuyo los elementos en la escena y existen varias cosas para, para comprender esto. Un 30% viene el color en el que se distribuyen los elementos y solamente un 5, un 10% de la emoción final viene generada por la semántica o por las cosas que veo. ¿Vale? Quiero que esto... Bueno, y, y, y además si Hulk lo tienes verde y no queremos que sea tan verde porque eso nos despierta demasiada emoción de naturaleza y quiero que tenga un tono más marrón para que sea más orgánico porque identificamos el verde con la naturaleza, pero si yo quiero un monstruo muy verde parece una planta, así que vamos a hacerlo algo marrón. Influye, es que influye muchísimo, es que lo primero que yo percibo de una pieza es por orden la composición. El color y lo último es la semántica, es lo último que percibo y en un porcentaje de importancia mucho más pequeño quiero OKs para saber que todas y todos vosotros estáis eh, al loro de esto último dentro de la comunicación visual. Eh, la dominancia de cada uno de los canales en la percepción emocional de esa pieza es por orden composición color y semántica. Vale, entonces. Cuando nosotros hablamos de la composición, lo primero que tenemos, la primera arma que tenemos para generar nuestra percepción emocional, es el campo visual. ¿Qué es el campo visual? El espacio en el que se genera la comunicación de los diferentes elementos semánticos de cara a establecer ese mensaje emocional, ¿de acuerdo? Entonces, el campo visual, vamos a simplificarlo un poquito. Eh... Vamos a partir de un concepto de campo visual de pantalla, aunque veremos que esto también aplica perfectamente a conceptos de escultura, porque cuando yo tengo una escultura, lo que tengo es en realidad un campo visual. Vamos a buscar alguna estatua, ¿de acuerdo? Voy a buscar aquí en eh, Pinterest, 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 y vamos a buscar una, por ejemplo, Hulk Statue, ¿de acuerdo? Buscamos una estatua de Hulk. Vale. Y cogemos esta misma. Voy a copiar la imagen. Voy a pegar la imagen para que entendamos cuál es el campo visual en esta estatua. Pues aproximadamente el campo visual de esta estatua es el espacio más o menos que ocupa la estatua. ¿Vale? Aproximadamente el espacio que ocupa la estatua. Es verdad que el campo visual de una estatua se puede ver modificado por lo que hay alrededor. Es decir, nosotros podemos ver una estatua spoileada si hemos considerado un campo visual y luego resulta que en exposición el campo visual se modifica. Por ejemplo, si al lado de esta estatua yo coloco una eh, eh, She-Hulk Statue, ¿vale? Imaginaros que She-Hulk Statue, cogemos una She-Hulk. Esta de aquí, la copio. Cojo este Hulk, y de repente, nosotros hemos diseñado una estatua super molona de Hulk, ¿vale? Hemos hecho un personaje poderoso, que transmite lo que queremos, que despierta la agresividad que queremos, y de repente, en la exposición, nos hacen esto. Y nos ponen al lado de nuestra Hulk escala 1-4, nos ponen una She-Hulk de escala 1-2. ¿Vale? Y nos encontramos con que nuestra estatua de Hulk, al lado de la estatua de She-Hulk, no impone, correcto, siempre es mejor eh, iniciar con bases en gris. Es decir, eh, en una exposición, por ejemplo, o, en, o, o, en, o donde nosotros tenemos expuestas las estatuas, o en una tienda, el campo visual acaba siendo más amplio que la pieza en sí. De acuerdo, pero es algo que no podemos controlar. Para esto existen disciplinas como el visual merchandising en la que se encargan de aprender a componer el espacio visual dentro de un entorno comercial, de acuerdo para llamar la atención a determinados productos, a determinadas piezas, etcétera. De acuerdo, ¿por qué? Porque si mi campo visual es el campo que abarca tanto la estatua de She-Hulk como la estatua de Hulk, pues me has jodido la vida. ¿Por qué me has jodido la vida? Pues porque yo he hecho una estatua superimponente de Hulk, pero no me habían dicho que la iban a exponer al lado de una estatua escala 1-2 de She-Hulk, que lógicamente se lo come con patatas y hace que no parezca imponente. ¿De acuerdo? Con lo cual quiero que eh, entendáis que la definición del campo visual no es tan obvia ni es tan evidente. Pero sí que es simplificable, porque al final lo único que podéis controlar vosotras y vosotros en una pieza de escultura es el campo visual que genera la propia estatua. ¿De acuerdo? Y el campo visual que genera la propia estatua es, en el caso de She-Hulk, este de aquí es el campo visual que genera la propia estatua, y en el caso de Hulk, este es el campo visual. ¿De acuerdo? Es decir, yo no puedo controlar dónde van a poner la estatua, con lo cual yo no puedo controlar la influencia del campo visual extendido que vamos a tener a la hora de mostrarlo en una exposición o a la hora de colocar y subir las imágenes a Facebook si al lado de la mía se le pone otra. ¿De acuerdo? Como yo no puedo controlar eso, vamos a simplificar el concepto de campo visual y vamos a hablar del campo visual que yo domino. Y el campo visual que yo domino, incluso en una estatua, es un campo visual rectangular que tiene unos límites. De acuerdo, tengo unos límites izquierdo-derecho, superior-inferior, ¿correcto? ¿Me ponéis un okisito? Porfa, que hace un ratito que, que no tenemos okises y que estáis ahí todos fritos, no sé si os habéis quedado dormidos, porque yo este tema os juro que me apasiona. Es quizás la disciplina de la comunicación visual que más me gusta y es enseñar el lenguaje de comunicación visual. Y me vengo súper arriba y me olvido de esto y no sé si se ha caído internet o si estáis todos muertos buscando una soga... Y colgando fuerte, o si a lo mejor estáis merendando y habéis dejado el YouTube de fondo, ¿vale? Así que eh, continuamos. Bien, pues el campo visual es nuestra primera arma. Y os preguntaréis, ¿yo qué cosas puedo hacer con el campo visual? Mi pregunta es: solo con el campo visual yo puedo contar una historia u otra historia? Esta es la verdadera gran pregunta. ¿Yo puedo contar historias diferentes? Si sí, se, se han ido a Emule a buscar la película del Señor de los Anillos. ¿Se os ocurre cómo podemos contar dos historias diferentes con campos visuales diferentes? Os voy a poner un ejemplo. ¿Qué campo visual es más apropiado? Voy a. Eh... Oscurecer un poquito esto. Y voy a generar dos rectángulos. ¿Qué campo visual es más apropiado para representar el Señor de los Anillos? ¿El campo visual 1 o el campo visual 2? La respuesta es depende, pero sí que podríamos estandarizar una, una respuesta. ¿Cuál de los dos campos visuales es más apropiado para representar eh, el Señor de los Anillos? La trilogía entera. La trilogía entera. ¿Vale? La trilogía entera es una historia para la cual el campo visual más adecuado sería el campo 1, ¿de acuerdo? Vale, El Señor de los Anillos no. Eh... Siete años en el Tíbet. Siete años en el Tíbet, ¿vale? Película que ya cuando la escuchas dices, no me estás dando ninguna ganas de verlo. Ya sé que no la protagoniza Jason Statham, ¿vale? Siete años en el cine, me ha quedado... Siete años en el Tíbet, me ha quedado claro... Me ha quedado muy claro que no voy a ver a Kino Rips disparando en siete años en el Tíbet, ¿de acuerdo? Eh, ¿Cuál es la composición? De hecho, ya te dicen siete años en el Tíbet y dices, pero, pero la peli, la peli que dura dos horas, ¿no? No dura siete años. La peli dura dos horas, ¿no? ¿Cuál sería el campo visual más adecuado para representar siete años en el Tíbet? Es un road movie. Chan, Chan Stateham. Chan, Chanson Stateham, Chanson Statham. Sí, me han dicho que... ¿por, ¿Por qué me han dicho que me parezco a Jason Statham? No, yo no considero que me parezca a Jason Statham. Además, interpreto mucho mejor que él. No... <laughs> ¿Vale? Os voy a dar la respuesta y luego os voy a explicar por qué. Y si no lo veis de esa manera, es porque estáis interpretando una parte de la pregunta de una manera diferente. El, el mejor, la mejor composición... Para representar la comunidad del anillo, teniendo en cuenta que El Señor de los Anillos es una historia de un viaje, de un viaje largo durante el cual suceden muchas cosas, la primera eh, de las composiciones, la más adecuada, es la 1. En cambio, si estáis pensando en el momento en el que Frodo se enfrenta al monte del destino y está a punto de subir al monte del destino para eh, para destruir el anillo, para ese momento en concreto, para ese momento es la composición 2. Es decir, eh, lo único que quiero que veáis, estéis o ahora mismo no estéis de acuerdo con que la mejor composición, que el mejor campo visual para el Señor de los Anillos sea el 1 y que el mejor campo visual para eh, eh, el acceso de Frodo al Monte del Destino sea el 2, quiero que me pongáis estrictamente en el chat que entendéis que son diferentes. Que tengo dos campos visuales que cuentan cosas diferentes y todavía no tengo nada dentro de ellos. Es decir, todavía no he rellenado el campo visual y sin rellenar el campo visual, lo que me queda claro es que el campo visual 1 es diferente del campo visual 2. Lo que me queda claro es que la historia que me van a contar en el campo 1 es diferente de la historia que me van a contar en el campo 2. ¿Sois conscientes de eso? Aunque ahora mismo no estemos de acuerdo. No, no es exactamente por eso. Lo que estoy haciendo es generar preguntas para luego daros la respuesta y yo tengo una narrativa toda generada para que todo esto vaya increciendo y cada vez sean más. Oh my god. Y sea todo mucho más. boom. ¿Vale? Es en realidad lo que estoy haciendo: generar preguntas que luego voy a responder. No es un examen, es una explicación, aunque me gusta que colaboréis porque sé que estáis atentos, ¿vale? Es decir, lo único que es importante es que os deis cuenta que no sé muy bien por qué. De hecho, no tengo ni puta idea de composición, eh, de, de distribución y definición del campo visual y los elementos que hay dentro. Exacto, el propio lienzo me sirve para definir una narrativa. Esto quiere decir que una estatua vertical. No da la misma emoción que una estatua horizontal. Esto quiere decir que si yo busco. Eh, eh, ¿Cómo se llama el, el Reverse Flash Statue? Vale. Si yo busco una estatua como. o Flash Statue, venga, pues esta de aquí. Copio la imagen. Y ahora busco, por ejemplo, a ver, ah, vale, porque le he dado el tabulador. Y ahora busco, por ejemplo, el Superman Hash. Y cojo esta imagen y la copio. Quiero que me confirméis si entendéis. Que he utilizado en estas dos estatuas dos campos visuales diferentes. El campo visual de la estatua de Superman Hash es un campo visual eminentemente vertical y el campo visual de la estatua de Flash, aunque tiene mucho suelo, es un campo tirando a más horizontal. ¿De acuerdo? Entendéis que, aunque estemos haciendo estatuas, nosotros podemos jugar con las proporciones del campo visual. Es decir, podemos definir. La narrativa base ya solo sabiendo cuál es la composición y la forma general de la estatua, porque esto define su campo visual y su campo visual nos va a definir otras muchas cosas. ¿De acuerdo? Necesito saber que sois conscientes de que aunque estemos hablando de conceptos de comunicación visual en 2D, también lo aplicamos al 3D. Lo único que pasa es que luego en 3D le podemos dar la vuelta y verlo del otro lado, ¿de acuerdo? Pero en realidad acaba siendo lo mismo. Un campo visual cuadrado, lo que se te hace, 010101ization, es que no es ni horizontal ni vertical. Es decir, no existe una emoción vertical o una emoción horizontal que predominan en la comunicación. ¿De acuerdo? De entrada, si yo defino este campo visual, vamos a hacerlo, me parece una buena introducción. Si yo defino este campo visual, este campo visual no sé qué me dice, pero desde luego no es un campo visual, ni dos ni uno. Es un campo visual que no destaca por ser tipo 1 y no destaca por ser tipo 2. ¿Correcto? 01, 01, ization Es decir, un campo visual cuadrado destaca por no destacar. Destaca por no ser eminentemente tipo 1 o no ser eminentemente tipo 2. ¿Correcto? 0101ization, pero, pero también tiene sus significados. Entonces, la verdadera pregunta es: ¿por qué? Es. Puedo no hacerlo neutral, depende de cómo utilice yo luego la composición dentro de ese campo visual, ¿vale? Porque yo ese campo visual, aunque tenga una... Es como si me dijeras, no, es que a mí me han obligado a que sea un póster vertical. Yo no, no puedo establecer una narrativa horizontal en un póster vertical si puedes. Si puedes, pero tienes que utilizar la composición interna bien. Es decir, no es neutral. Lo que pasa es que de entrada no destaca por ser ni tipo 1 ni tipo 2. Eso luego lo tienen que definir los elementos que hay dentro. ¿Vale, Canoz? Canoz Gamers... Es decir, la neutralidad eh, como campo visual sí, pero podemos deshacer esa neutralidad con la incorporación de elementos internos. Pues si quiero hacer un Lorsith, depende. ¿Qué Lorsith? ¿Qué Lorsith? ¿Quiero hacer un Lorsith? Mira, vamos a hacer una cosa, 010101ization, guárdate esta pregunta, te la voy a hacer después, después de explicar esto. ¿Vale? Después de acabar con el campo visual. Entonces, la verdadera pregunta es, Chan, ¿por qué el campo visual despierta emociones diferentes en función de su orientación? ¿Por qué un campo visual horizontal Da, da una emoción, una transmisión emocional diferente a un campo visual vertical. ¿Verdad que esta es la gran pregunta? La gran pregunta no es son diferentes porque evidentemente lo son. La gran pregunta es por qué son diferentes. Quiero entender la diferencia para poder violar la mente de mis espectadores y darles una emoción u otra. Quiero comprender el campo de la comunicación visual. ¿Vale? Pues entonces, os lo voy a explicar, pero antes un warning, no es una pausa para publicidad, es un warning. El, la teoría de la comunicación visual es un lenguaje, ¿de acuerdo? Como lenguaje, es un lenguaje que tiene una serie de gramática base, de normas gramaticales básicas, que son las que yo os estoy explicando, pero comprender las normas gramaticales de un lenguaje no te hace hablarlo bien. ¿Vale? Es decir, quiero que quede muy claro. Eh, cuando vosotros aprendéis inglés, eh, lo comparo siempre con, con los idiomas. Cuando yo estoy aprendiendo un idioma, lo primero que aprendo del idioma son las normas básicas, gramaticales y sintácticas del idioma, ¿de acuerdo? Pero ese idioma no lo voy a masterizar solo por saberme la gramática. Ese idioma lo voy a masterizar a través de qué? A través de qué masterizo un idioma. ¿Cómo masterizo un idioma? ¿Cómo masterizo el inglés si no soy de un país angloparlante? ¿Cómo masterizo el portugués? Bueno, ¿quién quiere masterizar el portugués? ¿Cómo masterizo el italiano si. Jo, ¡Qué ejemplos más malos se me ocurren! ¿Cómo masterizo el francés si no soy de un país de habla francesa? Hablándolo. Es la única manera. Es la única manera de masterizar un lenguaje. ¿Por qué? Porque el hecho de comprender la sintaxis y la gramática de un lenguaje no quiere decir que la tengas interiorizada y que sea natural para ti utilizarla. De acuerdo con lo cual, la mejor manera de eh, masterizar el inglés es ir a vivir durante un tiempo a un sitio donde estés obligado a utilizar mucho el inglés. Eh, lo, lo que quiere decir, el hecho de que muchos no hayan reaccionado inmediatamente con una respuesta a la pregunta, quiere decir que todos tenemos nuestra propia visión de la semántica del Señor de los Anillos. Si para mí la visión semántica del, se, de, del Señor de los Anillos es muy épica, entonces es posible que me llame mucho la atención del campo visual vertical. Pero si para mí la semántica del Señor de los Anillos es más de viaje y de conocimiento, de un proceso de evolución personal de todos los personajes, entonces es posible que me sienta más familiarizado o me sienta más cómodo. Con el campo de visual horizontal. El, el hecho de que no se haya re respondido inmediatamente viene a que la pregunta era bastante poco concreta. Al ser bastante poco concreta, si mi percepción de la pieza es más épica, probablemente me interese más una representación en un campo visual tipo 2, y si mi visión emocional de la pieza es más road movie, entonces probablemente me vea más interesado por una representación visual de tipo 1, ¿vale? Rick Van Gogh viene eh, esencialmente a que la pregunta era poco concreta, era una pregunta que dejaba demasiado espacio a la interpretación emocional de cada uno de vosotros, ¿ok? Entonces, eh, ¿dónde estábamos? ¿dónde estábamos? ¿dónde estábamos? La práctica, la práctica, no, 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 no tenéis que darle una enseñanza. No, no creo que tengáis que darle. Tenéis que entender bien cómo se comunica el campo visual con las emociones. Tenéis que entender, tenéis que interiorizar y practicar el campo de la comunicación, el lenguaje de la comunicación visual, hasta que lo dominéis. Es decir, llega un momento muy mágico, y yo se lo comento a todos mis, a todos mis alumnos, eh, en el que de repente entiendes la compo, en el que de repente el lenguaje de comunicación visual y cómo los elementos se comunican con unos eh, y con otros dentro del espacio de, del campo visual, lo llegas a entender. Como llega un momento que escuchas una canción eh, que habías oído toda tu vida y no habías entendido la letra y de repente entiendes la letra, porque ya has interiorizado el lenguaje inglés. Como has interiorizado el lenguaje, ya eres capaz de utilizarlo con naturalidad. Cuando utilizas con naturalidad el lenguaje de la comunicación visual, todos los entresijos de la comunicación visual se hacen fáciles de entender. Así que llega un momento en el que incluso sucede algo muy mágico. La propia obra te está diciendo qué es lo que falla. ¿Recordáis cuando yo hago revisiones de proyectos y hoy os digo, aquí te está fallando esto? ¿Cómo sé que está fallando esto? Pues lo sé porque dejo que la propia obra me hable de sus carencias y me hable de su comunicación. Entonces, como yo ya tengo masterizado el lenguaje de la comunicación visual dentro de lo masterizado que lo puede tener un artista a la mitad de su carrera profesional, ¿vale? Que me queda mucha carrera profesional, eh, ya soy capaz de leer de manera muy intuitiva un campo visual y una composición, de la misma manera que alguien que tenga muy masterizado el inglés es capaz de entender perfectamente todos los matices del lenguaje con solamente escucharlo. ¿Vale? Entonces, lo que os decía, como es un lenguaje... Os voy a enseñar la gramática, pero la mejor manera de aprenderlo es usarlo, usarlo, usarlo. Y esto implica otra cosa. ¿Hay alguna otra manera que no sea estudiar en una escuela de inglés de aprender inglés? Venga, venga, quiero volar, quiero volar los comentarios en el vídeo, quiero ver volar los comentarios en el chat. ¿Hay alguna manera de aprender inglés que no sea estudiando inglés en una academia de inglés? ¿De qué otra manera puedo aprender inglés? que no sea estudiando inglés en una academia de inglés estoy dando tiempo para el delay para el delay que hay entre que yo hablo y lo veis vosotros de qué manera puedo aprender yo inglés si no venga venga en cuanto vea irte a vivir a Inglaterra o a Estados Unidos es decir utilizarlo utilizarlo qué quiere decir esto quiere decir que los lenguajes los podemos exacto los lenguajes los podemos aprender mediante el estudio o mediante el uso, porque cuando yo me rodeo de gente que habla inglés, acabo interiorizando el lenguaje y acabo interiorizando la pronunciación y acabo interiorizando las expresiones y acabo interiorizando qué es lo que es correcto y qué es lo que es incorrecto. Ahí viene que entremos en el tema de todos los artistas que yo conozco, ¿Han estudiado el campo del lenguaje de la comunicación visual como os lo estoy enseñando yo a vosotros y a vosotras ahora? No necesariamente, porque si vives dentro de un entorno donde se habla inglés, es decir, si toda tu vida artística la has pasado rodeado de personas que hablan inglés, tú vas a aprender a hablar inglés de una manera intuitiva, aunque no comprendas del todo la gramática y la sintaxis de ese idioma. Es decir, hay artistas que utilizan de manera magistral el lenguaje de la comunicación visual únicamente porque llevan toda la vida rodeados de otros artistas que utilizan el lenguaje de la comunicación visual de una manera brillante de acuerdo eh, de manera que si vosotros por ejemplo le preguntáis a, a lo mejor a daniel bell o le preguntáis a eh, rafael grassetti o le preguntáis a fran frasetti o le preguntáis a, eh, eh, a, a scott campbell si ellos han estudiado el lenguaje de la comunicación visual como os lo estoy explicando yo Probablemente os digan que no. Pero eso no quiere decir que lo utilicen mal. Quiere decir que han estado rodeados en un entorno en el que se habla este lenguaje. Y al hablarse este lenguaje, han interiorizado de una manera completamente orgánica y natural lo que es correcto y lo que es incorrecto en este idioma. Uy, pues. Pues entonces lo que tienes que hacer es hablar solo catalán, Carlos. Si solo hablaras catalán, entonces lo aprendería más rápido. ¿Vale? Entonces, ¿con esto qué os quiero decir? Mis clases no son la única manera de llegar a dominar el lenguaje de comunicación visual. Mis clases son una de las maneras. La otra de las maneras es rodearte de gente que lo hable muy bien inglés. Pero cuidado, rodéate de gente que lo habla muy bien inglés. Porque hay gente que parece que habla inglés bien, pero no lo habla tan bien. Entonces, hay mucha gente que tiene cuatro nociones del lenguaje de comunicación visual, pero no lo domina como para comprender realmente cuando una pieza es correcta o incorrecta desde el punto de vista sintáctico, ¿vale?, de, del lenguaje de comunicación visual. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que os vais a encontrar centenares, centenares de ejemplos de artistas que no utilizan lo que yo os voy a explicar. Y no lo utilizan porque o no comprenden bien el idioma, o no lo están intentando hablar, o sencillamente mmm, pasan de ese concepto, del concepto de la composición, y pueden ser muy, 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 muy grandes artistas. Yo os puedo decir que no conozco muchas escuelas donde se explique correctamente el lenguaje de la comunicación visual. Hola Bruno, muy buenas. Vale. Eh, no pasa nada, pues lo ves, lo ves luego, lo ves luego en diferido. Entonces. Eh... Vamos a irnos a las bases. ¿Por qué el campo visual tiene eh, significado diferente en función de su forma? Es decir, Chan, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué estos campos visuales son diferentes? ¿Qué sucede? Bien, esto sucede porque el, los límites y los márgenes del campo visual tienen significado por sí mismos. ¿Qué límites y qué márgenes tenemos aquí? Tenemos el margen superior. Tenemos lo que llamaremos... A ver, C, vamos a ponerlo en azul. Arriba, tenemos abajo, tenemos derecha y tenemos izquierda. ¿Correcto? Y ahora estaréis pensando, a ver, si esto es lo que nos tienes que enseñar, Chad, no vamos muy bien porque... No te voy a decir que lo domine, pero a lo mejor esto ya me lo sabía, ¿eh? Es decir, que, que, que un campo visual tiene límite superior, límite inferior, límite izquierdo y límite derecho, no es el conocimiento más eh, nuevo que vamos a sacar nosotros de esta clase hoy. Gracias por tu esfuerzo, Chan. Pero esperábamos alguna cosita más, ¿vale? Bien, lo importante de que tiene arriba, abajo, izquierda y derecha. Lo verdaderamente importante es que los límites del campo visual, estos límites verticales y horizontales, tienen significado. ¿Vale? Tienen significado. ¿Y qué significado tienen? Bien, os quiero atentísimísimos. Os quiero atentisimísimos. Quiero que cerréis los ojos. Os voy a hacer un SMR, os voy a hacer. Os voy a hacer un SMR ASMR con mi voz. O mejor, os hago un ASMR con la voz de Pablito. Qué pedazo ASMR, ¿eh? qué relajante. Bien, quiero que cerréis los ojos y os imaginéis siendo un pequeño roedor, ¿de acuerdo? Imaginaros que sois una, 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 una pequeña rata que, que, que vive en el bosque, ¿de acuerdo? Si os quedan más las ratas, podéis escoger un roedor diferente, como un castor o como cualquier otra cosa, ¿de acuerdo? Pero imaginaros que sois un pequeño roedor. ¿Por qué quiero que os imaginéis que sois un pequeño roedor o un pequeño lagarto? Porque el campo de la comunicación visual, eh, el lenguaje de la comunicación visual y su significado reside en lo que se llama la percepción reptiliana. ¿De acuerdo? ¿Qué es la percepción reptiliana? Pues la percepción reptiliana es que todo el mundo somos reptilianos y, y vivan las teorías de la conspiración. No, la percepción reptiliana es que nuestro cerebro ha evolucionado desde el cerebro de los primeros reptiles eh, estableciendo una serie de normas de comunicación con el entorno visual ¿de acuerdo? es decir nosotros desde que éramos pequeños lagartos o ese, pe ese primer pez que se dio cuenta que en tierras estaba muy bien que había comida y que no había depredadores desde que somos ese pequeño ser se empezó a establecer la manera en la que nos comunicamos con el entorno de manera visual un Pikachu me parece perfecto un Pikachu pero que se arrastre ¿Vale? Entonces, eh, nuestra percepción se ha venido desarrollando desde ese momento, con lo cual está condicionada por esa estructura biológica en la cual hemos crecido como seres terrestres que van con la panza pegada al suelo. ¿De acuerdo? Entonces, eh, por eso quiero que os imaginéis que sois un ser terrestre con la panza pegada al suelo. Quiero que me digáis. Eh, ¿Qué significa si un día vosotras y vosotros salís de vuestra madriguera de pequeño roedor o Pikachu o reptilito? ¿Qué significa para vosotros la parte inferior? ¿Qué significa la parte de abajo del campo visual? Es decir, cuando salís de la madriguera y abrís los ojos, ¿qué significa la parte de abajo? ¿Qué significa? No voy a dejar mucho tiempo entre preguntas y respuestas, pero me gustaría que intentarais colaborar de la, de, de, igualmente. ¿Qué significa para un ser terrestre cuadrúpedo la parte inferior? Algo que me da apoyo. ¿Por qué? Porque piso ahí. Con lo cual, apoyo. ¿Qué más me, me, me extrapolar? No, no lo entiendo, extrapolar. El campo de juego. El campo de juego podríamos decir que es el lugar en el que me muevo. ¿Y por dónde me muevo? Estabilidad. ¿Por dónde me muevo cuando soy, por, cuando soy un animal cuadrúpedo, pequeñito como un roedor? Me Seguridad. ¿Y qué más? El suelo. Evidentemente, es muy obvio, pero es el suelo, es la seguridad, es el apoyo, es la estabilidad, es casa, es hogar. Es todo lo que tiene connotaciones de estabilidad e inmutabilidad. Si en un momento determinado debajo del suelo no encuentro nada, lo que voy a sentir es miedo porque no hay estabilidad bajo mí, quiere decir que me ha cogido un águila por el cogote y me va a devorar o que he pisado un agujero y me voy a caer al vacío, ¿vale? Es decir, la parte inferior, solo por el hecho de ser animales para vosotros, para mí y para vuestros gatos, la parte inferior del campo visual significa la estabilidad, la seguridad, el apoyo, el hogar, lo que es firme, lo que es conocido. Lo que es dominable. Lo que está a mi alcance. ¿De acuerdo? La tierra. En, en palabra inmensa. ¿De acuerdo? Porque es donde yo me muevo. Lo que yo puedo tocar. Lo que me sustenta. Lo que si está torcido es que me puedo caer para un lado y si está torcido para el otro me puedo caer para el otro lo que si desaparece significa que estoy a punto de caer por un agujero o que me ha cogido un aguilucho y me va a devorar porque no tengo nada debajo en el suelo estoy volando y, y yo no vuelo con lo cual eh, eh, es un problema entendéis esto entendéis que es tan sencillo como remitirnos a la percepción más básica a la manera en la que ha evolucionado nuestro sistema perceptivo desde el principio desde el principio de los tiempos, y no me refiero al principio de los tiempos, ya por aquel entonces los antiguos griegos, sino el principio de los tiempos, ya por aquel entonces los antiguos anfibios, la primera vez que abandonaron el medio acuático y empezaron a vivir en un medio terrestre, establecieron una manera de comunicarse con el campo visual porque era la manera en la que comprendían el mundo, en la, que, en la que se comunicaban y recibían la mayor información del mundo, venía por el campo visual, además de por el, por el olor, por el, por el sonido, etc. ¿Vale? ¿Lo entendemos? ¿Podemos continuar? Bien, entonces decirme, para ese mismo roedor, para ese mismo ser, eh, ¿qué es? ¿Qué significa la parte superior del campo visual? Si la parte inferior del campo visual es la estabilidad, es la tierra, es el hogar, es lo que conozco, es eh, lo seguro, es lo dominable, es el hogar, ¿qué es la parte superior? ¿Qué es la parte superior para este pequeño ratoncito, para este pequeño Pikachu, para este pequeño lagartijo, para este anfibio, este pez que ha descubierto que se está muy bien en tierra? ¿Qué significa la parte superior del campo visual? Si la parte. Inferior significa la tierra, lo conocido, la seguridad, la estabilidad. ¿Qué puede pasar por la parte de arriba? ¿Qué significa para mí la parte superior? El peligro, la incertidumbre. Peligro, incertidumbre, riesgo. No solo son... Es decir, quiero que veáis que son connotaciones positivas y negativas ambas. ¿eh? La estabilidad no tiene por qué ser positiva. El riesgo es positivo y la estabilidad también. Esto sería lo aburrido. Y esto lo emocionante. Lo desconocido, el riesgo, el infinito. Si sí, camino hacia. Generalmente no, porque no camino, no camino hacia arriba. Hacia arriba es hacia donde está lo que no conozco. ¿Qué puede venir de arriba? Seguiremos con el futuro y todo esto, seguiremos un poquito. ¿Vale? Sobre todo es lo ominoso, el peligro, la incertidumbre, lo desconocido, el riesgo, la aventura. Por eso quiero que penséis como un roedor, porque es donde se estableció qué puede venir desde arriba. Decirme qué puede venir desde arriba. Pues desde arriba puede venir un animal muy grande. Quiero que os imaginéis este campo visual. Yo soy un roedor y me encuentro este campo visual. Salgo, salgo de, me, de mi madriguera y me encuentro este campo visual. Y este campo visual tiene negro en la parte inferior. Y si una vez salgo de la madriguera me encuentro esto... Como pequeño roedor, ¿qué percepción tenéis? Marcos, Canoz, ¿qué percepción tenéis? Además de la lluvia, ¿qué percepción tenéis si como pequeño roedor salís de la madriguera y una vez ya estáis fuera de la madriguera, percibís este campo visual? Resulta inquietante. Un zapato, un zapato. Exacto, exacto. Exacto, Bruno. Eh, en arquitectura, la arquitectura utiliza el lenguaje de comunicación visual, con lo cual es. es que estamos en el mismo juego. Indefensión, tengo la sensación de que a lo mejor hay un animal más grande que yo, con las fauces así abiertas y ya preparado para cogerme el gaznate. Es decir, desde arriba también vienen las cosas desconocidas y de, y de peligro. Eh, desde arriba me viene la lluvia, ¿vale? Entonces, tengo muy claro, quiero que veáis. Eh, como de bien definido, estás solamente pensando en un instinto muy primario, que es el nuestro de animales, que estás... Claro, pero imagínate que sales del sofá y es eso lo que ves. Es decir, ya has salido al aire y te encuentras este campo visual. O este campo visual, de repente, algo muy grande se mueve y entra dentro del campo visual. Algo desconocido que viene desde arriba no puede ser bueno. ¿Por qué porque no puede ser bueno? Porque desde arriba vienen las cosas que me quieren comer. Con lo cual, cuando yo establezco como pequeño roedor la relación de comunicación con mi entorno, aprendo muy rápidamente que las cosas que vienen desde arriba son desconocidas y peligrosas. ¿Vale? No necesariamente malas, pero desde luego desconocidas y peligrosas. No, no, no. Estamos pensando, no, no hay adelante y atrás, en este caso, Rick. Estamos hablando de una foto estática, sin movimiento necesariamente. La hemos colocado en un instante en el tiempo porque tenemos que imaginarnos que hemos realizado alguna acción. Pero nos estamos imaginando una foto, una foto estática. No pienses en, en el de dónde vengo y a dónde voy porque en realidad el de dónde vengo sería esto. Yo vengo originalmente de un todo negro con un círculo, ¿de acuerdo? Y este círculo se va haciendo más grande hasta que encuentro el exterior con lo cual es un campo visual ya modificado que viene de un círculo que se ha hecho grande de un círculo blanco sobre fondo negro que se ha hecho grande porque estaba saliendo de la madriguera con lo cual nos hemos quedado en esa posición de acuerdo es solamente por es por simplificar un poco la historia no quiere decir que tu pregunta no sea relevante y no tenga interés analizarla quiere decir por simplificar un poquito la historia vale las primeras películas de independence day por qué resultan tan ominosas y tan y tan Tan brutal es el momento en el que la nave invade el cielo, porque ese cielo no debería estar negro. Ese cielo encima mío me hace sentir muy pequeño, ¿vale? Con lo cual, Independence Day, es que, joder, es que me voy, me, me voy a la década de los 90 y solo me vienen ejemplos cojonudos para, para estas cosas. Vale, entonces, si bien tenemos. Significado. Para la parte superior y para la inferior nos faltan los significados de la parte izquierda y de la parte derecha. ¿Vale? Y para la parte izquierda y la parte derecha existen dos significados que por simplificar muchísimo el concepto los vamos a considerar universales. Es verdad que no lo son 100%, ¿de acuerdo? No lo son absolutamente, pero los vamos a considerar universales. Eh, vamos a llamar al lado izquierdo. tiempo anterior y al lado derecho tiempo posterior. Es decir, no es pasado y futuro, ni antes o después, es tiempo anterior y tiempo posterior, ¿vale? Es como si fuera el... Principio y final, de alguna manera. ¿De acuerdo? Es verdad que cuando nos enfrentamos a, a comunicación visual en culturas que tienen órdenes de lectura inversos a nuestro sentido de lectura, es decir, realizan la lectura del lado derecho al izquierdo, en lugar del izquierdo al derecho, Podemos tener pequeñas modificaciones en esta percepción, pero de manera estándar vamos a considerar como un estándar válido, ¿vale? Por simplificar la cuestión, que el lado izquierdo es el tiempo anterior y que el lado derecho es el tiempo posterior. De la misma manera, el lado inferior es lo conocido, lo estable, la seguridad del hogar, lo aburrido, lo inmovible y la parte superior es lo cambiante, lo variable, lo desconocido, lo, eh, el riesgo, la aventura, el peligro. ¿De acuerdo? De menor a mayor, sí, no es exactamente pasado y futuro, sino bueno, vamos a imaginar que el lienzo es una timeline y la izquierda es el principio y la derecha es el final, pero no son pasado y futuro. Esto nos explica eh, bastantes cosas, pero vamos a un último significado. Ahora quiero que me confirméis que dejamos de ser, dejamos de ser un pequeño roedor. Y ya somos uno de estos primeros homínidos, eh, que no me acuerdo cuáles eran, los que iniciaron la agricultura, ¿vale? Ya somos un homínido que trabaja el campo y quiero que intentemos pensar qué significa, además de lo conocido, el suelo, casa, seguridad, apoyo, estabilidad, hogar dominable, la parte de abajo. ¿Qué hay en la parte de abajo? Además, además... De, eh, de ser la casa, qué connotación ya más emocional tiene la parte inferior. bien, la parte inferior una vez nos convertimos en seres racionales y empiezan todos los conceptos, eh, religiosos, éticos, etcétera. la parte inferior gana un significado adicional. quién vive abajo? quién vive? abajo. ¿Quién vive debajo del suelo? ¿Quién vive debajo de mí? No no en el suelo, sino debajo de mí, ¿quién vive bajo tierra? ¿Quién vive bajo tierra cuando ya soy un ser racional y tengo determinados conceptos morales, éticos y religiosos? ¿Quién vive abajo? ¿Quién vive bajo el suelo? El diablo. Pero, ¿qué más vive abajo del suelo? El diablo, los muertos, los animales inferiores. ¿Qué tipo de animales inferiores? Los gusanos, los bichos. Bichos. Instra, intraterrestres, intraterrestres, no extraterrestres, sino intraterrestres, y todo lo contrario, ¿quién vive arriba? ¿quién vive arriba? ¿quién vive arriba? ¿y algún que otro minero con mala suerte? ¿quién vive arriba? Si abajo viven el diablo, los seres inferiores, los bichos, ¿quién vive arriba? ¿Pájaros? Los dioses, los seres superiores. Dioses y seres superiores. Pero es más, eh, ¿cuánto pueden influir en mi vida los seres que viven arriba? ¿Por qué los dioses viven arriba? Los animales que se comen sus cosechas, pero qué... ¿Qué pasa arriba? ¿Qué puede suceder arriba? Cuando yo asoco la cabeza, ¿qué puede venir de arriba? ¿La parte de arriba es previsible? ¿Qué puede venir de arriba de golpe, sin avisar, cuando no existía el weather forecast? ¿Por qué los considero seres superiores por vivir arriba? ¿Por qué mandamos a los dioses al cielo? ¿Por qué les hacemos vivir en el cielo? ¿Manejan la vida de abajo? ¿Por qué la manejan Canos? ¿Por qué manejan la vida de abajo? ¿Qué puede hacer el cielo que afecte en mi vida? ¿Un meteorito? Pero vamos a algo más simple. La lluvia cuando es lluvia. El viento, la nieve, el granizo. Es decir, toda la meteorología que es impredecible. Viene de los caprichos de los que viven arriba. Por eso los dioses tienen o el sol, o el sol, que es bueno y bonito y es cálido, pero yo no sé si un día voy a tener sol, o un día voy a tener lluvia, voy a tener granizo, voy a tener nieve. Es decir, estoy a merced de los seres que son moralmente superiores que yo, que viven en el cielo, que me mandan sus relámpagos o me mandan su calor sin avisarme. Y tengo que descifrarlo y tengo que descifrar cómo eh, convencer a esos dioses de que me den calor en lugar de relámpagos, o cómo convencerlos de que me den relámpagos en un momento determinado porque necesito lluvias vale es, de, es decir todo lo de arriba es impredecible pero no sólo es impredecible sino que además domina mi vida porque lo que viene de arriba me puede fastidiar una cosecha me puede matar a mis animales me puede eh, un relámpago me puede quemar eh, mi plantación o puede quemar un árbol en el que vivo y una granizada bien tocha me puede abrir la cabeza es decir todo lo que vive arriba Exacto, y es que el verdadero puto culpable de esto es la gravedad, y que somos animales que viven en un entorno con gravedad, ¿vale? Al vivir en un entorno con gravedad, nosotros estamos en el suelo y ganan significado los elementos superior, inferior, izquierdo y derecho. Probablemente el lenguaje de comunicación visual no sería lo mismo para seres que vivan en entornos sin gravedad. En entornos sin gravedad se establecen unas relaciones. Con el espacio visual, una comunicación con el espacio visual, que no depende de la gravedad. Al no depender de la gravedad, pues se establecen jerarquías diferentes. ¿Vale? Entonces, ¿cómo afecta a la percepción del arriba y del abajo el hecho de que en la parte superior vivan los dioses que dominan mi vida, y en la parte inferior es donde viven los gusanos y donde enterramos a los muertos? Donde están los dioses de los muertos. Esto lo que le da es al espacio visual, al límite al superior, un significado adicional que es moral superior. Y le da al campo, a, a la parte inferior, un significado adicional que es moral inferior. Es decir, de alguna manera, establecemos que la jerarquía moral en el campo visual se establece por el eje vertical y la jerarquía temporal en el campo visual se establece por el eje horizontal. bruno, es que esto es puro concept art. puro, puro concept art. vale, es decir, en concept art, si quieres ser ilustrador y artista conceptual, esto es lo primero que debes comprender. vale, esto es lenguaje de la comunicación puro y duro. exacto. Exacto. De alguna manera establecemos un valor positivo superior a lo que está arriba y negativo o inferior a lo que está abajo. De la misma manera que establecemos un valor anterior temporalmente a lo que está a la izquierda y un valor posterior temporalmente a lo que está a la derecha. ¿Vale? Esto nos explica por qué estos lienzos son diferentes. Y ahora quiero que me digáis, si hemos dicho que la moral, la moral, lo que es bueno y malo, se establece por la jerarquía vertical y el tiempo se establece por la jerarquía horizontal, ¿qué es la composición 1? La composición 1 es una composición donde el antes el tiempo anterior está muy lejos del tiempo posterior con lo cual el drama que se puede desarrollar en una composición con esta forma es un drama de evolución temporal es un drama de evolución de inicio a final exacto cano estamos hablando de un lienzo que nos habla de una evolución en el eje horizontal. ¿Por qué? Porque apenas hay espacio en el eje vertical. Como apenas hay espacio en el eje vertical, la jerarquía vertical es mucho más limitada que la jerarquía horizontal. La jerarquía vertical es la jerarquía moral y la jerarquía horizontal es la jerarquía temporal. Con lo cual, la composición 1 es una composición temporal que relata una historia Temporal. En cambio, la composición 2 es una, es una jerarquía, eh, establece una jerarquía donde la diferencia entre el antes y el después, entre el tiempo anterior y el tiempo posterior, no es muy grande. No es muy importante lo que hay entre el antes y el después, porque están muy cerca. Pero en cambio, sí que hay mucha diferencia de jerarquía entre lo moralmente inferior y lo moralmente superior. Es decir, la composición 2 es una composición sin desarrollo temporal y con desarrollo moral, con desarrollo de jerarquías de diferencia moral, ¿de acuerdo? Estableciendo lo moralmente superior en la parte de arriba y lo moralmente inferior en la parte de abajo. Por eso las percibimos de manera diferente, porque entendemos que en la composición 1 podemos tratar con profundidad un tema temporal. En cambio, en la composición 2, podemos tratar con profundidad un aspecto moral. Es decir, la composición 1 es ideal para un paisaje donde tenemos a nuestros protagonistas a la izquierda y vemos toda la Tierra Media una serie de elementos y al final del todo el monte del destino con la lava cayendo. Y aquí podemos hacer relampaguitos. La composición 1 me habla de una historia temporal, me habla de un antes y un después. Me habla de un principio y de un final de la historia. Me habla de una evolución temporal que sí que tiene cierto eh, rango moral, porque en efecto aquí hemos hecho el ojo de Sauron y el ojo de Sauron se impone moralmente sobre el resto de elementos. ¿De acuerdo? Con lo cual eh, sí que existe cierto margen para la jerarquía moral, pero eminentemente es una composición de jerarquía temporal. ¿Correcto? En cambio, en la misma historia, nosotros podemos establecer esta narrativa. Establecemos a nuestros personajes en la parte inferior y en la parte central, dibujamos el ojo de Sauron y detrás del todo, ponemos aquí el volcán. ¿Estamos utilizando el rango temporal? Sí, pero no mucho. Porque hay muy poco espacio entre el antes y el después. Yo os diría, ¿cuánto tiempo falta para que aquí nuestros personajes lleguen al monte del destino? Pff, mucho. ¿Cuánto tiempo falta para que nuestros personajes aquí lleguen al monte del destino? Pues ya casi están. ¿Por qué? Porque hay muy poco tiempo entre el antes y el después. Pero en cambio hay mucho tiempo entre el inferior y superior. ¿Correcto? Me gustaría recibir una confirmación de que percibís esas diferencias, aunque quizás os venga algún pero, porque hay algo que Chan me ha dicho que yo no entiendo, porque si arriba viven los dioses, ¿por qué Sauron está arriba? Si arriba tendrían tendrían que vivir los seres superiores, no Sauron, que es un maldito bastardo. Es decir, ¿por qué Colocamos a los malos arriba, porque en el póster de eh, los Vengadores Infinity War eh, Thanos está arriba. Muchas gracias, Bruno. Representa poder y además, por norma general, nosotros no tenemos una percepción de nosotros mismos eh, eh, de moral superior. ¿De acuerdo? Por norma general. Por norma general, los que sienten que son superiores moralmente, para nosotros son villanos. La gente normal no se siente superior a los demás y aquellos que se sienten superiores a los demás los consideramos envilecidos, los consideramos villanos. Con lo cual, el que es superior o el que domina o el que se siente superior a los demás, lo suelo percibir como villano. No me cae bien. No me cae bien el que está arriba del todo de un póster. Me resulta arrogante. Me resulta arrogante alguien que se autocoloca en la parte superior de un póster. Si yo os hago esta composición. Y aquí arriba os coloco a... Os coloco a Freezer y aquí abajo a Son Goku y a Vegeta como póster de película, que esto se utiliza en todas las películas de Dragon Ball composición estándar, ¿vale? Eh, eh, exacto, ¿vale? Entonces lo que percibimos es que el que, auto, el que se autocoloca como ser superior y como ser poderoso es, es arrogante. Es decir, es una arrogancia que no aceptamos desde el punto de vista emocional, con lo cual no empatizamos con el que se pone en la parte superior. Si ahora nosotros es inmediatamente el malo, si ahora nosotros lo hacemos al revés y aquí colocamos... Aún son Goku de brazos cruzados. Y aquí abajo ponemos a Freezer. Se nos hace raro. Se nos hace raro, ¿no? Se, lo, lo, percibimos, lo percibimos extraño. Es decir, no encaja a nivel de roles. ¿Por qué Goku? Exacto, porque, porque Goku Black, porque Goku, como ser arrogante, se me hace presuntuoso, se me hace presumido, se me hace poco humilde. De manera que nosotros solemos asignar la parte superior al ser superior, pero también le damos una connotación, cuando estamos hablando de un enfrentamiento moral, le solemos dar una connotación quizás arrogante. Pero si en lugar de eso, nosotros nos encontráramos. Lo siguiente. Y nos encontráramos una composición como esta: aquí un personaje, y aquí otro personaje, y aquí nos encontráramos un águila rodeada de un halo de luz. A que ya no lo vemos tan negativo. Es decir, como no es un humano, como no es un ser pensante, sentiente, que pueda tener conceptos de arrogancia entonces lo percibimos como una liberación como algún tipo de águila salvadora como algún tipo de dios que viene de las alturas vale además eso donde está la trama se pone al malo como el reto a vencer porque yo quiero ir de abajo arriba esta composición me habla de un dilema moral donde hay un elemento moral semántico número uno y otro elemento moral semántico número dos y existe una relación moral entre ellos donde existe una superioridad moral del 1 al 2 y según donde yo establezca el, el elemento subjetivo esta historia irá de que, de que vamos a descender en la escala moral o de que vamos a ascender en la escala moral vale puede ser una deidad porque asignamos eso a la deidad correcto ya ser ahora Quiero que, quiero que veáis que empiezan a encajar muchas cosas, empiezo a comprender muchas cosas de los esquemas básicos de composición. Es decir, ciertamente empiezo a ver que en efecto existen unos patrones en la composición que se repiten continuamente y que yo quizás no había entendido hasta ahora. Yo no había entendido hasta ahora por qué me parece tan evidente que en la parte superior suelen estar los malos en los pósters y en la parte inferior. Bueno, esto es porque he vivido en Inglaterra durante un tiempo. Como he vivido en Inglaterra durante un tiempo y he visto pósters en inglés y he visto películas en inglés y he visto animes en inglés, pues entonces de escuchar ese idioma, de, 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 de comunicar, de que se comuniquen conmigo en ese idioma, he acabado aprendiendo que los malos en los pósters están arriba y los buenos están abajo. Bueno, no me han explicado la, sim, la semántica, no me, no me han explicado la sintaxis, la sintaxis de ese idioma, ¿de acuerdo? Pero yo sí que lo he aprendido a hablar, ¿vale? Entonces... Eh, Correcto, correcto. Es que en escult. Pero es que depende, depende de cómo hagas la escultura. Es decir, una escultura exactamente igual que la composición que te he hecho, no. Es decir, una escultura con freezer arriba y Goku abajo, la leerías como una escultura de reto, no una escultura de ganador. En cambio, una escultura donde arriba está Hulk, eh, Hulk no Thor. Vale, tenemos. Tenemos a Thor. La, la famosa escultura de Thor de Daniel Bell, ¿de acuerdo? Thor saltando para darle un martillazo a un bicho que está aquí abajo. ¿Por qué percibimos que el ganador y el bueno es Thor? Pues porque yo voy con Thor, porque si tengo que escoger, yo no soy el demonio de abajo. Es decir, si yo tengo que colocar mi yo subjetivo en algún sitio en esta estatua, no es en el monstruo con cara de cocodrilo y de, y, de, y, de, y de bicho llameante y humeoso. Yo coloco mi yo subjetivo en Thor, que es como yo, un tío tofuerte, con el pelo largo y rubio y con una barbaza súper tupida, con unos músculos bien construidos, con una eh, integridad moral, con sus fallos, pero razonablemente humana. Así que vamos a esto, y ahora vamos a otra pieza súper, súper, súper importante, que sería. Os he dicho que arriba es moral superior y arriba es moral, y abajo es moral inferior, pero no os he dicho que arriba sea bueno y que arriba y que abajo sea malo. Y os he dicho que a la izquierda es tiempo, tiempo anterior y a la derecha tiempo posterior, pero no os he dicho que a la izquierda sea pasado. ...y la derecha sea futuro... ...¿correcto? comprendéis esto... ...nos falta una pieza... ...es decir, sabemos... ...lo que es... ...que arriba es mejor y abajo es peor... ...y que... Eh, eh, ...a la izquierda es antes... ...a la izquierda es antes y a la derecha es después... ...pero mejor o peor que qué... ...y antes y después de cuándo... ...¿vale? ¿lo entendéis? ...quiero que, que me... Que, que, ...que me pongáis en el chat... O en los comentarios que entendéis que mmm, son valores que ahora mismo no son absolutos abajo no es malo y arriba es bueno y abajo no, y izquierda no es pasado y derecha es futuro, abajo es mmm, peor y arriba mejor izquierda es antes y derecha es después, pero que qué ¿vale? gracias Jeven, bien, porque aquí nos falta la última pieza, y la última pieza es el yo barra Ahora. Exacto. Pues la comparación es en base al yo y el ahora. Depende de dónde esté el yo. Lo que se llama elemento subjetivo. El elemento de identificación subjetiva. Es decir, dependiendo de dónde está el yo, lo que esté por encima del yo es mejor y lo que esté por debajo del yo es peor, es decir, lo que esté por encima del yo es bueno y lo que esté por debajo del yo es malo, lo que esté por la izquierda del yo es pasado y lo que esté por la derecha del yo es futuro. Es decir, si el yo y el ahora lo coloco en el centro, ¿vale? Vamos a colocarlo en color rojo en una capa nueva. Si el yo está en el centro, entonces sí, arriba es bueno y abajo es malo, porque el yo es normal, humano. Y ahora sí, a la izquierda es pasado y a la derecha es futuro, porque el yo es el ahora. ¿Correcto? Veis que ahora mismo, en cuanto tenemos el yo, ya podemos establecer la escala jerárquica, tanto en tiempo como en moral. ¿Qué pasa si el yo, en lugar de estar en el centro, está aquí? Si el yo está aquí, abajo no es malo, abajo es normal. Y si el yo está aquí, arriba es bueno. Con lo cual, la parte inferior ha dejado de ser malo para ser normal, porque yo he colocado el yo abajo y yo no soy malo. Vale, no soy bueno, pero tampoco soy malo. Con lo cual, donde pongo el yo está la normalidad. Por debajo de la normalidad está la vileza y por encima de la normal está la virtud. ¿De acuerdo? Si el yo está a la izquierda, aquí está el ahora. Con lo cual, la izquierda no es pasado. La izquierda es ahora, es la derecha lo que es futuro. ¿Correcto? Si el yo es negativo, lo bueno estaría abajo. Es que tú no vas a poner el yo en un personaje negativo, tú vas a poner el yo en alguien con quien te identificas moralmente. Y ahora vamos a hacer algo maravilloso, porque vamos a hacer una pequeña lectura de pósters. Y vamos a leer... Una de las comunicaciones visuales más mega, ultra brutales. Abrir en una pestaña nueva. No, eh, abrir imagen en una pestaña nueva. Fijaros en esta preciosidad de la comunicación visual. Fijaros en esto tan visual. Voy a copiarla, copiar imagen y la voy a pegar aquí. Y vamos a hacer invisible esto. Quiero que la leamos. ¿Dónde está el yo? Para empezar, ¿es una pieza de comunicación de drama temporal o de drama moral? Es decir, establezco jerarquías verticales, barra morales, o jerarquías horizontales, barra temporales. ¿Qué sería? ¿Una composición moral o temporal? Moral. Es decir, es una composición que me habla de lo bueno versus lo malo. ¿Correcto? Principalmente esta película va de un enfrentamiento entre lo bueno y lo malo. ¿Dónde está el yo? ¿Dónde está el yo? ¿Dónde subjetivizamos la acción? ¿Dónde me identifico subjetivamente como yo? ¿Dónde está el yo? En la casa. ¿Por qué? Porque no hay ninguna persona. Como no hay ninguna persona, donde yo subjetivizo el yo, es en una casa, que es donde suelo vivir. Con lo cual, el yo está aquí. Con lo cual... ¿De qué me habla esta composición? Me habla de una caída a lo malo, de un descenso a la oscuridad del alma humana. Es decir, esto es lo normal. Todo lo que hay por debajo es lo malo y la composición está hecha de manera que entro en la composición y caigo en picado a las catacumbas y a los infiernos de la mente humana. Y si habéis visto la película, sabréis que es puta verdad, que es de verdad que la peli va de eso, va de un descenso al infierno de la mente humana. Y esto me lo está diciendo el póster. Es un póster que me está hablando, me está hablando en lenguaje de comunicación visual para predisponerme a sentir lo que voy a sentir durante toda la película es maravilloso me parece una de las mejores de las mejores composiciones que yo he visto porque no necesita ni artificios gráficos ni grandes dibujos es un concepto que se puede hacer en diseño gráfico con bloques de negro y letras blancas vale entendéis entendéis lo, lo tremendamente poderosa Qué es la comunicación visual en esta pieza, y cuando la analizamos nos damos cuenta que es una pieza de composición vertical, es decir, que habla de moral, que el yo subjetivo está en la parte de arriba, con lo cual lo que voy a hacer es descender al infierno a lo largo del desarrollo de la película. ¿Vale? Es de lo que va esta película, y ahora vamos a otro ejemplo. Y este ejemplo me parece maravilloso también porque. Cuando salió la película yo estaba dando esta clase en concreto en la escuela, en el grado de videojuegos en Barcelona, en la UPC. Eh, y lo que hicimos fue, antes de ir a ver la película, analizamos el póster. Póster. Bien, ¿drama moral o drama temporal? ¿Esta película habla de un drama moral o de un drama temporal? No, 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 Canoz, ya verás que no. Bueno, un poquito temporal porque es un poco horizontal, pero si vemos la distribución de los elementos es dominantemente vertical, ¿de acuerdo? Podríamos decir, es verdad que utilizamos un poquito el rango horizontal como lo hemos utilizado en la anterior para utilizar el desplazamiento horizontal de izquierda a derecha, con lo cual sí que existe cierto desplazamiento temporal, pero aquí es un... Moral, ¿dónde está el yo subjetivo? ¿Yo con quién me identifico? ¿El target de la película con quién va en este póster? ¿Dónde está el yo subjetivo? ¿Dónde está el yo subjetivo? Eh, aquí voy a esperar que lo digáis. ¡Spiderman! No, Fede, Fede no es el yo subjetivo. ¿A quién va destinada esta película? El yo subjetivo, el target, el elemento empático más poderoso de esta película, el que utilizan como gancho empático desde que salió en el UCM, en la letra, abajo del todo, es Spider-Man. Ese es el yo subjetivo del póster. El futuro es, eh, es Rocket Raccoon. Ese es el futuro. ¿Vale? Es decir, esto es lo normal. ¿Y quién está por encima de mí? Pues todos los héroes que yo vengo conociendo desde que se estableció el UCM. Y esto pues porque hay que rellenar el póster y no cambian en ningún sitio, ¿vale? Pero en realidad... Sí, pero no te hicieron empatizar con Thanos. Lo que hicieron era darle una autoridad moral a Thanos mayor para que tú llegaras a comprenderlo como villano. Un villano que no tiene un motivo superior, no es un buen villano. Un villano que lo único que quiere es destruir el mundo porque estoy enfadado, no es un gran villano. Así que a Thanos le dan un fondo empático para que lo odies desde el respeto y desde la admiración. Es que llega un momento en el que... Eh, pasa también en, en, en Civil War. Hay un momento en la película en que ¿quién es el villano de Civil War? ¿Quién es el villano en Civil War? Llega un momento de la película en la que el villano ¿quién es? En Civil War llega un momento en la que el villano es Iron Man. Porque nosotros llegamos a empatizar más con el Capitán América, entendemos la amistad que tiene con Bucky. Y es Iron Man el, el que no lo entiende. Bueno, o consideras el otro, pero ¿por qué es tan buen villano en esa película el Capitán América si tú vas con Iron Man o Iron Man si vas con el Capitán América? Pues porque llevan mogollón de películas estableciéndoles un nivel moral de, de honor tan alto que si son buenos como héroes, imagínate como villanos. Es decir, cuando conseguimos que un villano Venga de un buen héroe o tenga una base heroica, es mejor villano. ¿Cuándo es mejor villano? ¿Darth Vader solo por ser Darth Vader o cuando comprendemos que Darth Vader era Nakin Skywalker? Es decir, Darth Vader gana como villano conociendo su pasado, porque entonces entiendes su honor, entiendes su humanidad y eso lo hace mucho más sólido como villano. No hay mejor villano que el que ha sido un héroe. ¿Qué pasa con Goku Black cuando aparece? Goku Black cuando aparece parece un villano imbatible porque es que lo hemos establecido como héroe y ahora de golpe está en nuestra contra. ¿Cuál es uno de los momentos más épicos de Dragon Ball? El momento en el que después de ser un héroe que acompaña a nuestros compañeros, Vegeta vuelve a ser villano. Cuando Vegeta que lo hemos construido como villano, como villano hiperpoderoso, como héroe como héroe muy poderoso y de repente lo volvemos a convertir en villano, no hay mejor villano. ¿Entendéis? Lo que hacen con Thanos es construirlo como héroe para comprender que es un gran villano. Eso es lo que hace grandes a los villanos, los que tienen una construcción heroica, los que tienen una construcción, equivocada o no, heroica de valores. Tienen un motivo para ser malos, ¿vale? Entonces, lo que vemos aquí es que existe un combate moral entre el más villano del to de todos y el normal. Por encima mío están, ¿quiénes están? Thor, está el. el no me acuerdo cómo se llama. Eh, está el Capitán América, está la Viuda Negra, está Black Panther. Podríamos cuestionar que a lo mejor aquí estaría mejor Hulk en lugar de Black Panther. Luego tenemos a los. Héroes, menos héroes, que podrían estar más o menos a la altura de lo que yo consideraría Spider-Man, y luego tenemos arriba del todo a Thanos. Y luego la místico y la magia está detrás, pues porque al final el póster es pequeño y tienes que meter a todos los personajes, ¿vale? Pero en realidad, a nivel de peso visual y tamaño, son bastante anecdóticos. La presencia de, de la bruja escarlata y de, y de Thanos. Pero son magia y son místicos, con lo cual se entiende que tienen poderes divinos, y esto, bueno, podríamos considerar que está en la parte superior, ¿de acuerdo? ¿Y qué está haciendo Iron Man? ¿Qué está haciendo Iron Man literalmente en la composición? ¿Qué hace Iron Man literalmente en la composición? ¿Qué, ¿Qué está haciendo visualmente de una manera muy divide? No, ¿qué está haciendo? Está... No, no, porque hemos dicho que no tiene mucho drama. Proteger, está protegiendo, está protegiendo a los compañeros los está protegiendo de lo que está encima de ellos de Thanos y el guantelete está literalmente como una barrera pero vamos más allá ¿en qué forma de composición está Iron Man qué tenemos aquí es la barrera moral a Iron Man es el freno es el protector moral es el es el más alto de los buenos el que protege a los otros buenos. ¿Y qué está haciendo Iron Man? ¿Cómo es la composición de Iron Man? Es... es decir, ¿qué otro personaje de la cultura popular tiene una composición en forma de cruz? ¿Qué otro personaje tiene una composición en forma de cruz? No, yo en realidad estaba pensando en... Estaba pensando... En, en, en Neo, cuando Neo se pone en postura de cruz, cuando sacrifica su vida por los demás. Cuando Jesús es, cruci es crucificado, cuando sacrifica su vida por los Vecna, <laughs> pues el día de paga. Es decir, el, eh, en este póster nos están diciendo que Iron Man va a morir. Es que nos lo está diciendo el póster. Iron Man va a proteger con su vida, como Jesucristo, a todos nuestros héroes de aquel que se considera superior moralmente. Es que esto lo analizamos en clase el fin de semana antes de que saliera la película. Y quienes habéis visto la película, quienes habéis visto la película... ¿Sabéis que hay un momento de la peli que mis alumnos me odiaron? Y todos pensaron, eh, ¿hemos venido aquí spoileados por Chan desde, desde, desde antes de entrar a la peli? Carlos, si el póster está bien hecho, si sí, está bien hecho porque los hay que son una mierda, por ejemplo, los de Spider-Man no tienen ningún sentido, pero si el póster está bien hecho, el póster te dice muchas cosas. Vamos a analizar el último, el último, y cerramos. La clase de hoy. El último. Este póster lo vi antes de entrar a la película. Y pensé, ¿en serio? ¿Me sé toda la película antes de que empiece? Vamos a analizar el póster. Y esto lo aprenderemos a hacer un poquito mejor el próximo día. Así que esto es un trailer, teaser, es un avance de lo que veremos el próximo día. Cuando nosotros iniciamos la lectura del póster, entendemos, eh, dentro de los mortales, exacto, correcto, Canoz, entendemos, eh, cuando nosotros hacemos una lectura, nosotros entramos... Por la parte superior izquierda de la composición, ¿de acuerdo? Más o menos el 30% superior, y nuestra vista, esto es lo que se llama composición en U, ¿de acuerdo? Nuestra vista realiza un dibujo en forma de U porque establecemos los elementos de la composición en forma de U, ¿de acuerdo? Cuando una composición tiene esta forma, lo que hace nuestra vista es leer de la siguiente manera. El, el orden de lectura establece el orden de aparición en la historia. ¿De acuerdo? Izquierda pasado, derecha futuro. Eh, entonces, nosotros lo que sabemos es que inicialmente el yo subjetivo lo, lo colocamos aquí, en el ojo del personaje porque es lo más humano que vemos. Es que es tal cual. ¿Qué hace el humano? La historia empieza con un humano, avanza y este humano descubre... Animales azules. Desciende moralmente, cae moralmente, toca fondo moralmente y vuelve a ascender. ¿Y en su camino de ascenso con qué se encuentra? Con humanos. ¿Y cómo acaba? Convertido en animal azul. Es decir, este póster te está resumiendo toda la película. Este póster te está diciendo cómo empieza el personaje, cómo evoluciona, qué le sucede por el camino, cómo se hunde moralmente, cómo asciende moralmente de nuevo, pero en el ascenso moral se encuentra un eh, obstáculo que son los propios humanos. La mitad izquierda, la del descenso, es la de un humano que se encuentra con animales. La del ascenso es la de un animal que se encuentra con humanos. ¿Vale? Es decir, además el color azul, además está hablando el lenguaje eh, del color, también está utilizando el color para utilizar el azul con la identificación, establece unidades semánticas entre los animales azules y el humano azul, entre los colores crema y el color crema. Es decir, los humanos en esta composición son color crema, los animales o la naturaleza en esta composición son color azul. La historia pasa de color crema a color azul, pasando primero con obstáculos color azul y luego con obstáculos color crema. Es decir, este póster me está contando toda la historia. Me está contando el ojo azul y el avatar azul y el ojo verde y la naturaleza, pero es un verde que es tostado, como la piel de Jack Sully. ¿Vale? Es decir, cuando el póster está bien hecho y dominamos y leemos correctamente el lenguaje de comunicación visual, Vivimos en el mundo continuo de los spoilers. Es como cuando aprendes cine y de repente ya no puedes ver en una película, eh, no puedes ver una película sin ver un recurso de anticipación, sin ver una preparación del drama, sin ver una preparación del segundo punto de inflexión. Es decir, eh, cuando aprendes ese lenguaje de comunicación, de repente el, la percepción de todas las piezas artísticas cambia mogollón. Y lo vamos a dejar aquí, porque el próximo día las películas futuras porque lo que vamos a hacer el próximo día es llevar eh, la composición un paso más allá vamos a aprender <laughs> lo, absor lo absorbemos inconscientemente pero piensa que, que, que lo percibimos eh, el lenguaje de comunicación visual es un lenguaje que a nivel emocional lo sentimos pero no sabemos por qué lo sentimos. Lo que yo os estoy intentando enseñar es por qué lo sentimos. ¿Para qué? Para que podáis ser el maestro titiritero que está detrás del telón, que está manejando los hilos y que está manejando la función. Eso es lo que yo quiero que aprendáis a ser. Ese narrador de historias que comprende cómo contarlas para despertar la emoción adecuada. Y esto lo estamos haciendo en tres fases. En esta primera fase. No sería... No, no, de hecho la caída, la caída, el propio gesto de la caída ya es negativo. Pero, ¿qué es esto? Muchísimas gracias, Carlos. Ay, Marcos, muchísimas gracias. Vamos aquí. Muchas gracias, Marcos. Ya sabes, eh, Pablito aparece y te lo agradece. Muchísimas gracias por, por tu donación. Pues sí, los, estos conceptos iremos viendo cómo aplicarlos además a estatuas en concreto. ¿Qué veremos el próximo día? Hoy solamente hemos aprendido el campo visual solamente hemos aprendido las, las jerarquías dentro del campo visual lo que vamos a aprender el próximo día es cómo establecer una narrativa dentro de este campo visual es decir este ejemplo de aquí donde la vista entra por una parte realiza un recorrido primero descendente luego realiza un recorrido ascendente y se va encontrando elementos semánticos lo convertiremos eh, lo comprenderemos y lo aprenderemos a utilizar es decir ahora que comprendemos el campo visual el siguiente paso es aprender a colocar los elementos y aprender las jerarquías que hay dentro del campo visual. Eh, de hecho, Rick, eh, os voy a explicar gestalt. Rick, os voy a explicar gestalt. Una de las partes que os voy a explicar son las leyes y los principios básicos de la gestalt, porque los necesitamos para comprender la manera en la que se establecen las identidades semánticas dentro de una composición. Y os preguntaréis, Chan habla muy rápido, con palabras muy técnicas y no he entendido nada. Vale, pues sí, Canoz, Canoz, mándamelo y si creo que merece la pena eh, dedicarle diez minutitos el próximo día te, te lo te lo te lo comento, ¿vale? Entonces, próximo día, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver cómo utilizamos el campo visual, cómo se establece este recorrido que realiza la vista, cómo interpretamos este recorrido y cómo jugamos con obligar a la vista a seguir el recorrido que nosotros queremos. Aprenderemos también cómo se define la duración de una historia y probablemente empecemos con la explicación de cómo se definen y cómo se eh, concretan las diferentes eh, entidades semánticas dentro de una composición. ¿Y qué significa eso? Pues no os lo voy a decir ahora, lo que vais a tener que hacer es estar aquí la semana que viene, el martes que viene, a las 8 como hoy, continuando con la segunda clase del módulo de composición. Mi módulo favorito, mi temario favorito, mi asignatura favorita, el verdadero violador de mentes de... De, de la comunicación visual, comprender el lenguaje con el que despertamos emociones en los espectadores con una pieza que entra por la vista, con una pieza de comunicación visual. Eh, espero que os haya gustado, que os haya eh, parecido interesante. El próximo día mucho más y mucho más interesante, porque hoy ha sido solamente una pizquita, una pequeña introducción de todo lo que vamos a aprender. ¿Vale? Así que pasar una súper tarde, pasarlo muy bien, pasar una súper semana, hacer muchísimo arte, mandarme vuestro arte por redes, petad de comentarios el vídeo. Eh... Hacerme todas las preguntas que queráis, no os guardéis ninguna duda. Si las dudas son relevantes, las veremos en un vídeo y si son fáciles de responder, os las responderé en el mismo correo. Espero que os haya gustado y, sobre todo, espero que empecéis a descifrar las claves del lenguaje de comunicación visual para empezar a aplicarlo en vuestros proyectos. Eso es lo verdaderamente importante. Muchas gracias, Canoz. Eh, que estés aquí, que le des vida al chat y que colabores y contribuyas cuando pido que contestéis las preguntas que os hago es suficiente pago para mí, de verdad. Gracias por todo, chicas, chicos. Nos vemos en una semanita, en un poquito menos, en el vídeo de introducción. Aquí, Pablito y yo, en el canal Sud, donde aprendemos ZBrush y mucho más. De manera muy elegante. Pasar una super semana y nos vemos en redes. Petad el vídeo a likes y, 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 a, y, a, y a todo. Petarlo a likes, petarlo a comentarios, darle visibilidad. Que esto, madre mía, os estoy dando gratis lo que debería ser de, de, de super pago. Eh, ¿Por qué? Pues porque os lo, os lo ganáis por ser tan majos todos. Así que gracias a todos. Pasar una super semana. Nos vemos en 7 días. Siete días, tic-tac, 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 tic-tac.